Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a grabar un podcast muy, muy especial. Es el podcast número 28. Se titula Recuerdos del siglo XX. Y viene un poquito, bueno, enlazado con el último capítulo, el número 27, de mitos y leyendas. En él hablábamos de la tradición oral, de la importancia de esta información traspasada de generación en generación. Y bueno, me fui con esa idea de vacaciones. Este podcast está grabado en el verano del 2015. Bueno, pues ya digo, después de esta última grabación, pues pensé que, bueno, que había que bueno, dentro del entorno familiar, pues intentar recuperar algunos datos bueno, informaciones, ¿no? De esa tradición oral. Bueno, en fin, me fui con esa idea, ¿no? Entonces, bueno, pasé unos días con familia y, bueno, me decidí a grabarle algo, bueno, a preguntarle, a grabar, en fin. Pues ya digo, un poco al hilo de aquello que comentamos. Bueno, pues pensé en grabar una conversación con Isabel, una familiar muy cercana. 94 años. Y fijaos que nació en 1921, nació justamente, vino al mundo cuando se estaba produciendo el desastre anual. Fijaos si hace ya tiempo, principio de siglo. Bueno, entonces el caso es que, bueno, lo que empezó a ser un tema personal, un tema familiar, unas charlas, y claro, empecé enseguida a decir, bueno, esto, intentar compartirlo con vosotros, ¿no? La verdad es que me costó mucho decidirme, porque no deja de ser una cosa personal, y al final, después de mucho pensarlo, pues me decidí a compartir con vosotros, como os digo, bueno, pues los testimonios de esta persona. Repito, 94 años. Tiene la cabeza absolutamente lúcida, como vais a comprobar a partir de ahora, y creo que se debe de compartir el testimonio y se debe de valorar todo lo que nos va a contar. Es un podcast que ha costado mucho grabarlo porque las condiciones de grabación no han sido las ideales. Ha habido que limpiar el audio constantemente de ruidos, que el entorno no era el bueno, había muchos ecos, muchos ruidos. Y bueno, ha llevado mucho trabajo la limpieza con un sonido en condiciones, pero bueno, creo que ha valido la pena. Nos va a hablar sobre todo de las costumbres del principio del siglo, de cuando ella era más niña, de todo lo que recuerda, fijaos que ya hace mucho tiempo. Ella se crió a los pies de los montes de Toledo, un pueblo de Toledo. Y creo que más que un documento sonoro, más que un podcast, hoy creo que es un regalo. Un regalo para todos vosotros, ha sido un regalo para mí. Bueno, guardar este documento. Y ya digo, como antes y como os he comentado al principio, pues, bueno, pues creo que merece ser compartido con todos vosotros. Y que vosotros, como siempre os digo, pues, ¿no? Pues que lo traspaséis a la gente, porque creo que, digo, que es un documento sonoro absolutamente increíble. Hoy realmente no os recomiendo que escuchéis este podcast, sino que realmente os lo pido. Bueno, no os entretengo más. Vamos a comenzar con la conversación que he mantenido con Isabel, de 94 años. Memorias de un tambor. Hola Isabel, que vamos a empezar a grabar un programa que lo va a escuchar mucha gente. ¿Qué le parece? A mí me parece bien. Y nada, entonces vamos a hablar sobre cosas que le pasaron en su infancia, sobre todo. Y entonces la cuestión es, bueno, que nos cuente a su manera. Vamos a ir hablando sobre temas que yo voy a ir proponiendo y vamos hablando sobre el asunto, ¿vale? Y comentando. Entonces, para empezar, ¿cómo era un pueblo en aquella época? ¿Cómo eran los pueblos? ¿Era grande el pueblo? ¿Era pequeño? ¿Tenía muchos habitantes? Pues el pueblo era pues un pueblo normal, como todos los pueblos de Toledo, que eran pueblos pequeños, con el tiempo han ido siendo más grandes. Pueblos que tenían su castillo, que tenían su farmacia, que tenían su puesto de la Guardia Civil, que tenían de todo en el pueblo. ¿Cómo eran las familias en los pueblos? ¿Eran numerosas? ¿Tenían muchos hijos? ¿Tenían muchos pocos hijos? Muchos hijos. Mi madre tuvo 13 hijos y todas tenían muchos hijos. 7, 8, 10. Había una que tenía 18 hijos y solo le vivió uno. 18 hijos y solo le vivió uno. Madre mía. Entonces, ¿se morían muchos niños? Se moría porque cuando nos daba la tosferina no había medicamentos para curarlo. Y se moría. Las enfermedades, todas las que venían
de pestes. A lo mejor veía la peste bubónica o veía la torferina muy mala. ¿También? Se ahogaban, tosiendo. Y entonces, de aquello la gente se moría entonces, de esas... Sí, los niños se morían con la torferina. En casa se murieron chiquititos. Y no había... Y con el sarampión, porque entonces no había vacunas. La tosferina, sarampión, había peste. ¿Y usted ha conocido pestes? Pero es que eso daba todos los años, no era un año la peste y otros no. ¿La peste bubónica la ha conocido? ¿Ha habido peste? Yo sé que daba una peste que daba mucho dolor de tripas y se morían también. A mí me vacunaron y al hacerme la reacción de la vacuna, me dio. Pero yo me acuerdo que a una de mis hermanas también la dio, y la dio porque no la quitaron los zapatos a la cama. Y todo el tiempo tuvo que tener los zapatos puestos. ¿Qué era? ¿Por qué era presumida? Es que yo qué sé, era muy pequeñita. Era muy pequeñita. No sé si se imaginaba que la iban a quitar los zapatos y ya no se los iban a poner. Pues ella dijo que no la quitaban los zapatos. Sí, porque en aquella época unos zapatos eran mucho, ¿no? Era... Bueno, si tendría 3 o 4 años, no tenía más. Y no quería, eran los zapatos nuevos y no quería que se los quitaran. Vamos a ir entrando poco a poco en el asunto. Sobre todo vamos a hablar de cuando era usted niña. Inténtese trasladar a aquella época y cuéntenos cómo era la vida de un niño desde que se levantaba hasta que se iba a la cama. Te levantabas, desayunabas y te preparabas para ir a la escuela. Ibas a la escuela hasta los 7 o 8 años, que ya te ponían a coger aceitunas en el invierno. En cuanto pasaba el Día de los Reyes, ahí iba a coger aceitunas, aunque tuvieras pocos años. ¿Y se dejaban los estudios? Y claro, es que los estudios de entonces era nada más que aprender a rezar y aprender a leer y a escribir. Y entonces si te dejabas y estabas cogiendo aceitunas un mes, pues luego volvías a la escuela con tu braserita, si hacía frío, con una cosita de metal que se echaba en las ascuas de la lumbre. Ibas con tu, se llamaba la braserilla... Íbamos a la escuela para no pasar frío en la escuela. ¿Con la braserilla? Se llamaba braserilla. ¿El que no tenía olivares ahí iba a la escuela? El que no tenía olivares, pues no tenía aceitunas que coger. Ya. Ese seguía yendo a la escuela. Los que teníamos aceitunas, pues teníamos que ir a recogerlas. ¿Y cómo eran las escuelas entonces? ¿Qué era? ¿Un grupo solo de niños? ¿Una maestra? ¿Varias maestras? ¿Cómo era? No. Estaba el grupo el grupo del ayuntamiento, de las escuelas del ayuntamiento. Pero este otro era de monjas. El de la braserilla era de monjas. Sí. Y entonces ahí vas pagando lo que cobraban las monjas. Que no eran maestras. Solo te enseñaban a rezar, a bordar, a hacer labores. Ya te contaban historias de como las de María Estuardo y su prima Isabel. Sí. Todo aquello no lo contaban como, vamos. Como si fueran películas. Como una historia, lo contaban. Y la vida de los santos también. Y no daban, y les enseñaban a leer y a escribir, ¿no? ¿O no? A leer y escribir, y rezábamos el rosario mientras que cosíamos las labores. Y nos enseñaban a hacer tapetes, a hacer de todo, nos enseñaban a coser. Por la tarde, el tiempo que fuera. En ese tiempo se rezaba el rosario. Iba rezando el rosario, contando las cuentas. Mientras cosíamos, todas calladitas, cosiendo y rezando. O sea, le enseñaban a leer, a escribir, a sumar y a restar, me imagino, ¿no? Las cuentas, las matemáticas, las justas, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues sí. Y después el que no podía pagarlo, se iba a la escuela del ayuntamiento, las que son de como ahora. ¿Había libros? Sí. ¿Sí? Sí, sí. La urbanidad, vamos. La urbanidad. Y el catecismo. Urbanidad y catecismo. Urbanidad, eso. Ahí aprendías todo. Y el catecismo, todo. Los mandamientos de la ley de Dios, el Padre Nuestro, la Salve, el Credo. Todos los días, de los días que llevas de memoria. Y la geografía también, ¿eh? Ah, ¿también?
Sí, la geografía, los ríos de España, los afluentes que tenía cada río, los kilómetros que corría el río, por donde pasaba el río, eso todo venía en... ¿No lo enseñaban en la escuela? Cabo de Creus en Gerona, Lanao en Alicante, Palos en Murcia, Gata en Almería, Trafalgar y Tarifa en Cádiz, Finisterre, Toriñones, Aguillones, Ortegar y la punta de la Estaca de Bares en Coruña, Peñas en Oviedo y Machichaco con Vizcaya. Yo me acuerdo que el río Miño, dices, nace en Fuente Miña, luego atraviesa una parte y todo eso, todos los afluentes que entraban en los ríos ya se me han ido. ¿Y cómo se puede acordar de todo eso, de los afluentes, de los cabos, ¿no? Los cabos de España. Madre mía, con tanto. Cabos de Creus en Gerona. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, sí, se me han quedado clavados. Pues ya pasé al colegio público, que es el del ayuntamiento. Sí. Al colegio público, porque yo veía que ahí no... ¿Y eso hasta qué edad? ¿Hasta los siete años o fue más pues tiempo? Pues yo iría a esa escuela, es eso, hasta los 10 años. O sea que luego después, aparte de coger aceitunas, luego también sigue yendo al colegio unos años. Claro, se iba, acababa las aceitunas y íbamos al colegio. O sea que acababa la faena y al colegio otra vez. Y una cosa que... Vamos, y eran maestros los que había en el público. En el público. Le llevábamos una docena de huevos y entonces ese día me hacían un cuadrito, me pintaban un cuadrito de madera con un dibujo de lo que fuera y le echaban unos polvitos de esos que brillan, ¿sí? Los sacudían y ese me le daban a mí por la docena de huevos. Por la docena de huevos. Por la docena de huevos. Porque los maestros en los pueblos pues se les regala de todo lo que tenemos. O sea, que a los maestros se les regalaban cosas para que pudieran vivir, claro, ¿no? Realmente, porque... Claro, luego tenía una hija y un hijo. Y la hija era algo amiga nuestra, y venía todos los días a mi casa, y... ¡Gorda, guapetona, gorda! Iba con una faja apretada, que como iba. Así que decían... Así que la que la cogía, el que la cogía a bailar, pues no tocaba nada más que la faja. Iba muy enfajada, muy guapa. Y se murió la madre. ¿La maestra? Sí, la maestra se murió. Y nos llamaron y fuimos, mi hermana y yo. Fuimos y decía que nos quedáramos con ellos por la noche. Y tenían una criada, decía la criada, que la van a acostar en la cama de la muerta, en la almohada de la muerta. No se quede porque ya sabéis que la van a la almohada de la muerta y la que la van a... Calla. En los colegios, todos los niños iban con un solo... ¿Había un solo profesor? Bueno. No, estaba el profesor de niños y la profesora de niñas. ¿Un profesor de niños y un profesor de niñas? Sí, niña y niños. ¿Pero no había niveles de por primero, segundo, tercero? Todos a la vez, ¿no? Bueno, te pondrían a estos niños más adelantados, a lo mejor otros con menos, pero en la misma clase. Bueno, ¿y en los colegios qué se hacía? Porque pero los niños de hoy que escuchen esto... ¿Ahí qué se hacían los colegios de actividad? Aparte de bordar, aparte de... ¿hacían gimnasia, hacían deporte, hacían excursiones? Los bordados eran las monjas. Ah, eran las monjas. En el otro lado, pues, nos mandarían algo que hacer, dibujos o algo. Ya no se acuerda, claro, normal. Si es que empieza muy prontito la guerra. Yo con 14 años ya empezó la guerra. ¿Y salían del colegio alguna vez, alguna excursión, alguna cosa? Sí, también había excursiones. ¿Ah, sí? Las excursiones que nos llevaban al campo. Nos hacían una tortilla, nos la hacían en nuestra casa la tortilla, y nos íbamos con ellos al campo. Y te decía la maestra, niños y niñas, bien meados y bien cagados porque vamos de excursión. Así es como se le conocía a la señora, ¿sabes? Y esa mujer tenía a su marido, que era el maestro de los niños. Sí. Y luego el de las niñas, era ella. Y eran dos maestras. Cada una tenía su clase de niñas. Vale. Y los maestros su clase de niños. Qué bueno.
Las niñas de 7, 8 años, sí, ya las empleaban de niñeritas. Si en una casa había un niño pequeñito, esa niña era la niñerita de ese niño. Y les llevaba a pasear a la cadera, porque no había coches. ¿Con 7 años? Sí, con 7 y 8 años ya estaba de niñerita. Pues una niña puede con un niño de un año. Sí, claro, claro. Pero era la que lo necesitaba por dinero, y la mujer que tenía al niño necesitaba que la ayudaran, pues esa niña entretenía al niño y cuidaba del niño para que no se cayera cuando aprendía a andar. También había niños que iban a casa de los churreros y en una cestita les ponían los churros y se los tapaban con una servilleta. Y los niños iban por las calles, el churrero, salían a comprarle los churros. O sea, que era otro oficio de niños. El oficio de niños. Sí, claro, los que querían iban a la churrería, pero, por ejemplo, el que no quería ir y quería dos churros no iba a ir a por dos churros. Pues al niño le compraban los dos churros o los cuatro, los que quisiera. ¿Y qué edad tenían esos niños? Más o pues menos. Esos niños que tuvieran 8 años o 9. O sea, también eran pequeños. Claro, eran pequeños. Según los churros que habían vendido, los pagaban y ya se iban a la escuela. Bueno, y luego, hablando de los estudios, ¿luego la gente del pueblo si iba a estudiar fuera? A Toledo. ¿Quién podía? ¿Quién tenía dinero? ¿Cómo funcionaba aquello? Quien podía, a Toledo. ¿Acababa, a qué edad se iban a Toledo a estudiar? Pues ahora que admitieran en el Instituto de Toledo. ¿Porque hasta qué edad se estudiaba en el pueblo? ¿Hasta qué edad podían estudiar, más o menos? En el público hasta 14 años. Ah, hasta 14. A los 14 años ya tenía que salirse para que entraran más niños. Para que entraran más niños. Y el que tenía que ir a trabajar al campo, se iba al campo, ¿ya? ¿No? Que era lo más normal, ¿no? Lo más normal era trabajar al campo de el que tenía, todos. Porque el que no era de dueño era el que iba a cuidar cerdos o el que iba a otras cosas en el campo a trabajar. ¿Y el que podía se iba a Toledo, al instituto? Los que podían tenían dinero al instituto. ¿Cuando se cumplían años, el día del cumpleaños de los niños, se celebraba algo? O... No, en aquella tiempo no se celebraba. O sea, nada, no había regalos ni había nada el día del cumpleaños del niño. ¿Qué iba a haber regalos si no había nada más que muñeca de cartón? ¿Muñeca de cartón? Una muñequita que valía 30 céntimos de cartón. Y ya está, y el que tenía dinero la compraba y el que no, pues no. No había juguetes en aquellos tiempos. ¿Y con qué? Bueno, había juguetes, sí, lo sabía. Pero, ¿para qué podía comprarlo? Pero para muy poca gente. ¿Y a qué jugaban normalmente? Pues jugábamos con dos botes, con botes de tomate, te, sí, los ponías en los pies y ya tenías los zapatos de alta. Te los atabas con un gatillo al pie. Te caías 30 veces, pero hasta que manejabas el bote. Claro, te lo ponías en los pies y ya tenías todo esto. Hacías con un trapo, hacías una bola de una muñeca, la llenabas la boca, la pintabas los ojos, la boca al otro y ya tenías la muñeca. ¿Cómo que hacían muñecas con trapos? La muñeca, claro, la hacías con un trapo, la llenabas de lana a la cabeza, ¿sí?, y la pintabas los ojitos, la pintabas y luego la ponías pelo de lana rizado, ¿qué? Lana de las lanas de las ovejas. De las ovejas, claro. Que las hay con el pelo, con la lana muy rizada y todo, y ya tenías la muñeca y tú misma, el día que hacía frío la tapabas más porque como una niña se da cuenta que hace frío y que hay que abrigarse. Y, ¿no? Eso lo mismo lo hacen ahora a los niños chiquititas que sí, entonces. Sí, pero con muñecas... Claro, con muñecas buenas. Con muñecas buenas. Y aparte de eso, ¿qué más recuerda de juguetes, de juegos de infancia? Aparte, las latas de tomate, las muñecas de trapo y qué más. Bueno, y jugábamos al escondite y jugábamos al marro. Y el marro es un palo que se afila por dos, las dos puntas. Y entonces, con una paleta... se da en el pico del palo, ¿sí?, y el pico salta y con la paleta se manda que vaya lejos. También se jugaba a las tres en raya. A las bolas, y a jugar a los alfileres. ¿Eso qué es? A los alfileres feos y los bonitos. Pero primero empezábamos jugando con las cerillas gastadas, sí, hasta que las montabas una encima de otra.
Y luego también es eso, jugabas a los alfileres, que llevabas un acerico de hecho de papel, iba todo pinchado, pinchado, pinchado de todos los colores. Eran los alfileres bonitos, sí, que eran los de todos los colores. Y luego estaban los alfileres feos, que son los normales de prender. Se jugaba a ver lo que te ganabas. Hacías un montón de tierra y metías los alfileres dentro. Sí. Y con una piedra ibas dando al montón de tierra y los que descubrías eran para ti. Ah. Los alfileres que descubrías, esos eran los tuyos. ¿Y juegos de esos de comba, de cuerda, tenían entonces? Bueno, sí, a jugar a la comba, al cocherito leré, pues jugábamos todos los días. ¿Y a qué hora jugaban normalmente? Porque claro, sí, ¿iban al colegio? Pues después del colegio estaba para eso, estaban los domingos, sí, que no había escuela, y los jueves por la tarde, que tampoco había escuela. Jugar, y para, ¿no?, eso íbamos a Paraguacaño con una estas canteritas chiquititas que vendían en el Alfar, que hacían para las niñas, para las personas mayores era un cántaro, pero para las chiquititas una canterillita, uh-huh, pequeña. Íbamos al caño a por el agua. ¿Al caño? Al caño se llamaba así, un caño que había con seis chorros, y entonces cargabas allí la canterillita y te la traías para tu casa. Jugábamos a las bolas. Sí. A ver, atinabas a la bola y le ganabas la bola. A las canicas, ¿no? Las canicas, sí. Porque había bolas de acero que esas apuntaban mejor. El que tenía la bola de acero apuntaba mejor que con el de la bola de barro. ¿A qué hora jugaban, más o menos? Pues cuando salíamos de la escuela, porque no había deberes. Salías de la escuela y ya te podías poner a jugar el que no le mandan a hacer algo en su casa. Claro. Cuando se encendía la luz de la calle, había que irse a la casa a cenar. Sí. Ya no te dejaban estar en la calle más lejos de tu casa. Cenabas y mientras que sí que no, salías a la puerta. Muchachas y muchachos, venid a jugar. Si no viene nadie, me voy a acostar. Y todos los muchachitos salíamos, uno daba la alarma de que ya estaba en la calle. Y entonces todos salíamos a la calle a jugar un ratito. Estaba en silencio la calle, pues decías, el que cantaba le oía, y el que estaba al tanto de que llamara, pues salían. Salían volando. Salían y jugábamos, y ya nos dejaban porque era allí. No, ya. Nos sentábamos en un corrillo a contar cuentos, o a contar cosas que habían oído, otras cosas que... Lo que hubiera que... ¿Y qué cuento? ¿Se acuerda de algún cuento que se contara entonces? ¿Alguna cosa así, pues, que recuerde? Siempre se ha contado el de Blancanieves y el de los enanitos y todo eso. Sí. Los cuentos. Sí, claro. Si no, los inventados. Se los inventaban. Que también ya había quien los inventaba, los cuentos. Entonces, otra cosa que iba a preguntar. Usted me ha dicho que se iba de niña ya, con 7 años iba a coger aceitunas. Claro. ¿Qué otros trabajos hacían los niños? ¿Y por eso eran mujeres, o sea, niños, niñas? Los niños íbamos los propios de la casa. Ah, vale. Los propios de la casa son los que íbamos con mi padre. Ayudar al padre. Ayudar al padre. Pero luego llevábamos gente de más, otras mujeres, para que también ayudaran. Sí. Pero bueno, a lo mejor de entretenido de mi casa hacíamos lo de una grande. Sí, claro. Pero ayudábamos. Ayudaban. Pero era la costumbre de todas las casas de ir a De colaborar con los padres. De colaborar con los chicos. ¿Y otros niños trabajaban en otras cosas? ¿Otros amigos suyos? Pues, digo yo, con los cerdos o con... No, claro, sé. El que tuviera cerdos que guardar porque estaban los padres solos y eso eran cosas de familia, no siendo que fueran propios de la familia, sí, no se empleaba un no, niño. No trabajaban. No se empleaba un niño. Y entonces, bueno, y una cosa que porque esa zona de Toledo es fría, hace mucho frío, y la aceituna se recoge ya en invierno, ¿no? En el invierno, sí. Y tan pequeños, ¿no hacía mucho frío para los niños de 7 años? Pues ya te digo, mi padre nos encendía una buena lumbre, así en el olivar, y nos calentábamos. Siempre llevábamos manta. Cuando nos sentábamos a comer, pues ya te chupabas en la manta y comías, arropadito en la manta, estabas comiendo. Con 7 años. Con 7 o 6 o 8 o 10. Bueno, sí, no, pero quiero decir que claro, estamos hablando que muy, muy niños, muy pequeños. Muy pequeños.
¿Y cómo se calentaban, aparte de eso? ¿Llevaban el brasarillo ese que levanten? No, allí echaban una lumbre y allí caían, echaban piedras, ¿sabes? La lumbre. Sí. Si no te había piedras, las recogías por allí y las echaban. Y luego calentitas te las llevabas en las manos cuando ya no quemaba. O sea, con piedras calientes las llevaban para piedras calientes, pues cogías un rato y decías, ya tengo frío que otra vez. ¿Y la piedra al bolsillo? ¿O a la mano? No. La piedra, no, ibas a ver si no se había apagado la lumbre, por otra. A por otra piedra. Madre mía, qué frío, ¿no? En cuanto te da el frío, no puedes hacer esto. Sí, no se puede cerrar la mano. Las manos no se puede hacer esto. Uh-huh. No te deja el frío juntar los dedos. Claro, que estamos hablando de niños también. Porque un adulto... No, y de mayores. No, quiero decir que estamos hablando que eso usted lo ha vivido de niña también. O sea, luego de adultos, claro, ya han ido a trabajar al campo, pero que para un niño eso es duro, ¿no? El irse al campo con ese frío y a coger aceitunas y... Digo, ¿qué remedio quedaba? ¿Qué remedio? Había que echar una mano. Veías a una mujer embarazada cogiendo aceitunas. ¿Y qué ropa se llevaba para ir a...? Pues ropa de muy poco abrigo. Porque antiguamente no, las mujeres no llevaban pantalones. Y cuando te ponías en cuclillas o boca abajo a coger, te entraba un frío hasta el cuello. Te entraba el aire. Madre mía. Hacía un frío. Coger aceitunas siempre lo he visto lo peor del frío. Por eso, porque no había ropas. No, ahora ya es que los varían de otra manera. Sí. Van con máquinas y las cogen pronto. ¿Y las aceitunas se cogían a mano? Las otras había que primero poner mantas debajo del olivo. Y con varas darlas para que cayeran a las mantas. Y nosotros cogíamos las que se salían de las mantas. Los niños. Los niños y los mayores. Y los mayores, ya, pero bueno, porque... Si íbamos tres niños de la casa, pues tenías que llevar a otras tres mujeres, a otros tres hombres, sí, para que ayudaran. Claro, claro. Bueno, hemos hablado un montón de cosas. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de las casas. Las casas de cómo eran las casas entonces. Estamos hablando del año 1920 y tantos, cuando usted era una niña, ¿no? ¿Su casa cómo era? Más o menos cuéntenos cómo era la casa. Tenían patio, tenían corral, tenían cerca, tenían cuadras, tenían bodega, cámara... Tenían... Vamos a ir por partes. Venga, el agua. Vamos a empezar por el agua. ¿Cómo se surtía la gente? ¿De dónde sacaba el agua? Con la alcantarillita que me habían comprado en el Alfar. Ah, sí. Ah, el Alfar. Un momento. ¿Qué palabra? Alfar. Alfar. El Alfar, que es donde... Íbamos al Alfar y había canterillitas para niñas, te las ponían en la cadera, ibas al caño y la traías el agua. Antes he comentado lo del Alfar, que es donde trabajaba el alfarero, donde se hacían las cosas de barro, ¿no? Que es una palabra muy, muy antigua ya, eso de Alfar. Pero antigua, más árabe y tal. Vamos a hablar del agua. Vale, iba al caño por agua, pero en la casa había un pozo, ¿no? ¿Todas las casas tenían pozo? No. Unas y otras no tenían y otras no. ¿La suya tenía pozo? La mía tenía pozo. ¿Y había el pozo tenía siempre agua? ¿A veces se secaba? No se secaba nunca. No se secaba. Y luego, las casas había, me ha dicho que había bodega y cámara. ¿Qué es la bodega y qué es la cámara? Pues la bodega estaba en las tenajas de hacer el vino. Y luego teníamos una despensa muy grande, que era donde estaban las zafras del aceite. ¿Zafras? ¿Eh? ¿Qué es una zafra? La zafra del aceite es una cosa grandísima. O sea, una tinaja de aceite. Sí, tinaja. Se llama zafra. Se llama zafra. O la llamaban ahí en zafra, en el pueblo. ¿Y la cámara dónde estaba? Lo que llaman cámara, ¿eso qué era? Pues la cámara, el segundo piso. Ah. Subes por la escalera y esas son las cámaras. ¿Y ahí qué había? Pues ahí se ponía todo el grano. El grano se dejaba en la cámara. Y luego de ahí se iba vendiendo. Se vendía. Y luego O sea, en toda la casa tenía bodega, que estaría bodega, cámara. Pero luego se llegaba al patio y se buscaba otro portalillo que le decíamos que era donde guardábamos la leña cuando veíamos que nevaba. Que ahí era donde tenía mi padre un cajón así grande, que era donde se ponían los de los cerdos para poner. Los ponían sal. Ah, bueno, otra cosa. Aunque bueno, vamos metiendo en temas diferentes, pero ¿cómo se conservaba la comida entonces? Porque no había hielo, o sea, no había neveras, evidentemente. No había. Se hacía toda la matanza, se ponía un caldero de esta vecina, el alumbre con aceite. Y ahí se hacían trozos, los lomos,
y trozo las costillas y trozo, y entonces se pasaban en ese aceite, se le freía un poco, se echaban a unas orzas y con ese aceite ya el aceite. Perdón un segundito, se echaban a unas orzas. ¿Qué es una orza? Pues una orza, un cántaro de barro con una boca grande. Ah, vale, y ahí se metía la carne. Y ahí se metía la carne frita. ¿Ahumaban algo? ¿Se ahumaba algo o se salaba algo para conservar los alimentos ahí en su casa? Se salaba y lo que se salaba no se echaba a perder. Vale, por eso digo que en salazón se conservaban también, ¿no?, las cosas. Claro, los jamones también se echaban con sal, estaban un tiempo ensalados, tapados de sal, y con el tiempo ya habían cogido la sal y ya se ponían a secar. Y otra cosa, que la gente tenía curiosidad. La gente donde, porque hoy tenemos baños muy lujosos donde ir todos, pero en aquella época, cuando la gente, ¿dónde iba a hacer sus necesidades? Pues a los corrales. ¿A los corrales? Iban. ¿Directamente? Era una señora marquesa, si no teníamos para nosotros, porque es que no lo sabían. No había servicios, casa. No había servicios, claro. Pues dice que quiere entrar, pues la llevamos al corral. Se levantó todos los adornos de ropa que llevaba y lo hizo. La marquesa. ¿Eh? La marquesa en el corral. La marquesa de Bornos. Bueno, que vale. Bueno, y una cosa, y en una casa de aquella época, repito, que estamos hablando de 1920 y tantos, que estamos hablando de hace ya muchos años, ¿cómo se iluminaba la gente? Usted de niña habló de su infancia. Pues mira, había que ir a echar de comer a la mula, que estaban en la cuadra. Sí. Porque se pasaba al corral y ahí había una cuadra muy grande para las mulas. Íbamos con un farol de cristales, se encendía con aceite, se encendía en la cocina y ya cogías tu farolito con el farol. ¿Un farol de aceite? De aceite. ¿Eran candiles o era? Los candiles estaban en la cocina colgados, encendidos. Bueno, eso, quiero decir, cuando usted era pequeña, se iluminaban con candiles, es lo primero, ¿no?, lo primero que conoció de luz. Sí. Un candil siempre, echaban aceite, cuando ya se quemaba mucho, y había que quitarle, decían el pabilo. Lo quemado, hay que quitar el pabilo, que no alumbra bien. Y se daba con una cosa, se caía el pabilo seco, ya del quemado, y ya se echaba un poquito más de mecha y lucía más. El candil de aceite. Y luego yo he oído hablar del carburo, después, ¿no? Eso luego ya fue el carburo, que olía a perros. Que era un combustible igual, ¿no? Era unas cosas como si fueran trozos de cal. Sí. Se metían dentro del carburo y en la parte de arriba agua. Y se daba la vuelta, como el molinillo del café. Sí, parecido a eso. Bueno, pues ahí se encendía el carburo y daba una luz muy buena. O sea, primero fue el candil y luego el carburo. Y luego faroles. Porque... Y otra cosa, ¿y las calles cómo se iluminaban entonces? ¿Qué luz había? Estaban las luces de la calle puestas. Ahí había en el patio, o sea, en el paseo, estaba el transformador de la luz. ¿Pero antes? Pues yo siempre ha conocido luz, sí, en el pueblo. ¿Quién se encargaba de encender las luces? El lucero. El lucero, que era un empleo. Ese daba la luz y se encendían todas las de las calles. O sea, que usted siempre ha conocido luz eléctrica en el pueblo. Pues chiquitita no lo sé. Sí. Y luego ya se puso una luz. Y luego ya se fueron poniendo más luces. Poco a poco. En la casa. ¿En las casas qué puertas tenían las casas? ¿Tenían puertas grandes para entrar, pequeñas? Grandes. ¿Eran puertas grandes? ¿Para qué? ¿Para que entrara ganado? ¿Para cómo? O sea, tenía varias puertas. El ganado entraba por otras puertas. Por otra puerta, claro. Por los corrales. Por la principal no entraba el ganado. El ganado entraba por las puertas falsas. Otra cosa, ¿cómo eran las camas? ¿Los colchones? ¿De qué eran los colchones? ¿Cómo eran los colchones? ¿Cómo eran las camas entonces? De lana. Si teníamos ovejas, pues eran de lana. Luego también, la gente que no tiene la lana, había colchones de paja. Pajas largas. Sí. Se ponían y se cosía el colchón y estaba blandito con la paja.
cómo se aseaba la gente, cómo se lavaba? ¿Iban al pozo por agua? ¿Qué había? ¿Palanganas? ¿Cómo se el aseo de la gente, cómo era en aquella época? A ver, pues había una palangana para lavarte. Cuando yo me casé, sí, a mí me compró mi madre lo que se llevaba entonces. La cama, el armario, un comodín, para poner un palanganero con la palangana y una jarrita debajo de la palangana, para echar el agua en la palangana, y un cubo debajo de la palangana para que cayera el agua en el cubo. ¿Y el agua se calentaba o no? A tortas. Ay, Dios mío. Ay, qué bueno. A tortas, ¿no? O sea, que no, el agua... O sea, deduzco que, no, que el agua era fría, ¿no? Hombre, teníamos que ir con agua hirviendo para echarlo en la fuente y que se derretiera el hielo que tenía la fuente para que corriera el agua. Ya. Joder, qué risa. En mi casa teníamos siempre un pote siempre lleno de agua y con su tapa. Y como siempre estaba la lumbre, estaba al lado de la lumbre, y el pote siempre estaba calentita el agua. Ah. Que la cogíamos para fregar los cacharros. Ah, o sea, que tenían su sistema de... Que en la cocina puso mi padre un fregadero para fregar en invierno. Porque teníamos uno en la cocina y otro en el patio. A ver quién salía al patio en invierno. Pero a fregar, en invierno cualquiera. Y como nos subían en un cajón para que llegáramos al fregadero a fregar. Y una cosa, las casas del pueblo se encalaban. Todas. ¿Cómo este proceso es de encalado de las paredes? Hay hornos de cal. Y ahí echan la cal, lo pasan por un horno y sale ya en trozos. Y llenas una olla de cal, o el cántaro viejo que se le ha roto la boca un poco, y ahí se echaba agua y se echaba la cal. Y eso se derrite solo. Sí. El encalado era de las mujeres. Ah, era de las mujeres. Tarea femenina. Vamos, yo encalado mi casa toda la vida. Yo me ponía, porque no tenía para una escalera, ponía un sillón de madera, o sea, de mimbre. En ese sillón ponía una silla, en la silla ponía un cajón, y ahí me subía yo a hacer el encalado. El encalado y el títere. Pregunto yo, ¿las casas de los pueblos tenían llave para entrar? ¿Se cerraban las puertas cuando se iban o...? Las puertas de la principal se cerraban con llave. Sí. Las falsas con una... Ponía, tenía un enganche y ahí se ponía un madero. Esa se cerraba por dentro, nada más. Y luego teníamos otra que daba a la otra calle y esa no estaba abierta que cerrar. O sea, que yo es que he oído... Allí no entraba nadie. Yo es que he oído que en los pueblos, muchos pueblos se dejaban las puertas abiertas. Nos íbamos a Madrid y la casa se quedaba abierta. O sea, se dejaba la casa abierta. Y nadie entraba. Claro, es que yo eso lo he oído alguna vez, lo del... O sea, es que eso sí que es curioso. O sea, el dejar su casa abierta. Nadie entraba. Nadie entraba a robar. No había ocupas. ¿Qué se comía en aquella época en los pueblos? O sea, su caso, ¿qué se desayunaba en una casa de un pueblo de Toledo? ¿Había café? ¿Qué había tenía? Café con leche. ¿Y la leche de dónde la sacaban? De las cabras que tenía mi padre. ¿Y las cabras las tenía en el mismo corral de la casa? ¿Tenía las cabras? Tenía las cabras, pero luego venía un hombre y las sacaba a comer al campo. ¿Y con la leche qué tomaban? Pan frito. A lo mejor hacía mi padre una sartén de migas. Cuando lo levantamos tenía un sartenón de migas, eso a mí me encantaba. Y tenían uvas y se las comían con uvas. ¿Y qué es lo que se comía normalmente? Se comía. Se lo pregunto de otra forma. Yo, pues, de otra forma. Otra mira, forma, a ver. Retuércela. El cocido. El cocido. O sea, con la sopa de pan. ¿Cada uno comía en su plato o se comía de cuchara? No, en una fuente, todos. ¿Todos en una fuente? En aquella se ponía una fuente grande. O sea, no se forzaba nadie. Nadie. ¿Y cuánta gente se ponía alrededor de la fuente, más o menos? Pues mira, si estábamos 8 o 10, pues 8 o 10. 8 o 10. Una fuente es así de grande. Sí. ¿Postres? Uvas, higos, había manzanas, había peras, que las guardaban en la de pato el año. Ajá, vale. Se compraban por arrobas. ¿Por arrobas? Por arrobas. Arrobas de peras, 4 de manzanas. Y eso se guardaba en la cámara encima del trigo o de la cebada. Entonces se medían las cosas por arrobas. Por arrobas se compraba.
Ay, ahora que dice de vender, había dónde compraban, bueno, aparte de lo que yo, lo que el garbanzo, la matanza, todo eso que eran propio a suyo, ¿dónde compraban? Lo demás en la tienda. ¿Había tiendas? ¿Había un mercadillo en el pueblo? ¿Qué había? Había pues gente que vendía. ¿Y no había mercado? Que tenía una huerta, vendía lo que tenía en la huerta, en su casa. Ah. Y si no pasaba por la puerta y te decía si querías algo, que corría al pueblo con lo que llevaba para vender. ¿Y existía el cambio de cosas? O sea, si en su casa se cultivaban garbanzos, ¿lo cambiaba por...? Por las judías, porque mi madre no, ya tenía siempre gente que iba a andar, dame garbanzos, como están tan buenos, los garbanzos chiquititos, suavitos, y se lo cambiaban por judías. O sea, que había trueques de, ¿no?, entre la gente del pueblo. O sea, hay leche por garbanzos, o bueno, digo, por decir un ejemplo, ¿no? Lo mismo que había el trueque del pan. Ah, ¿el pan también? El pan íbamos a hacer una cochura de 100... ¿Una? Se llamaba cochura. ¿Cochura? Una cochura de 100 panes. Pero el pan iba a hacerlo a la panadería, al horno. Al horno del panadero. Les dejaban el horno para hacer el pan, ¿no? Para eso estaba, como el baile para bailar. Te dejaban... Cuando tiene un horno para aprovecharse de él y ganar, pues es que te le dejaba pagándolo. Pero pagaba, claro. ¿Y qué le pagaba? ¿Con qué le pagaba al panadero el horno? Con dinero. Con dinero, no le daba garbanzos, ni le daba... Bueno, también le podía aceptar otra cosa. Una vez le pagabas y otra vez se quedaba con masa. Ah. Porque la masa es la que tenía que echar a otras cochuras de pan, porque así no tiene que echar la levadura. Ah. Bueno, yo siempre he tenido curiosidad por saber cómo se avisaban de las cosas en los pueblos. O sea, cómo se enteraban de las noticias de fuera. Para eso estaba el alguacil. El alguacil. Topaba la trompeta y salían todas las puertas la gente de las casas. Y él ya daba las noticias de lo que fuera a ser. ¿El alguacil o el pregonero? El pregonero era el alguacil del ayuntamiento. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo se hacía eso? Pues explíquenos un ejemplo. El tío tenía una corneta. Sí. La tocaba. Y como estaban los pueblos en silencio, pues salíamos todos a ver qué decía el de la corneta. Se hace saber que esta tarde viene un hombre con pescado. Ya saben, el que lo quiera, en la plaza está. Por ejemplo. Por ejemplo. Vale, y la gente ya se da por enterada. Si uno quería dar un mensaje a través del pregonero... También lo daba. ¿Y le cómo? Pagaban y daba. Ah, ¿y se le pagaba? Lo cobraría el ayuntamiento. Luego, una cosa, ¿había radio en aquella época? ¿A principios del siglo había radio? ¿Tenían radio? ¿Tenían el radio en algún...? ¿La gente tenía noticias de alguna cosa en el pueblo? A principios de eso no había radios, luego ya sí. Pero había una radio que había, a lo mejor, en el bar o donde... ¿La primera radio que escuchó, dónde la escuchó? ¿Se acuerda? ¿Cuál es la primera radio que escuchó? En la plaza del ayuntamiento. ¿En la plaza? ¿Y qué le ponían? ¿Con megáfonos? Claro. Y todos íbamos a la plaza a oír las noticias. A oír las noticias de todos juntos en la plaza. ¿Usted conoció las coplas cantadas de las cosas que sucedían? Las coplas, si ahí iba un hombre, una mujer o tres personas, iban cantándolas. Una llevaba los papeles en la mano para ir vendiéndola, la copla. Sí. Y cantaban los tres. Y todo el mundo pues los oía cantar, a unos los corrían las lágrimas, a otros los corrían dos. O sea que... Porque siempre era un caso, el que había matado a su mujer, o el que le había matado a un hijo, o que siempre era un cantar de lástima. De un suceso que haya pasado, ¿no? Que, o sea, y luego vendían, esa gente lo cantaba, la gente lo escuchaba, y quien quería compraba la letra. Claro, a donde llevaba la ganancia. Y claro, y cobraban de eso, claro. En vender el papelito. Y por último, lo que más me interesa es que me gustan siempre los pueblos, las campanas. Porque eso me ha parecido siempre... ¿Cómo funcionan las campanas en un pueblo? Ahí se enteraban de todo, ¿no? Con las campanas. Cualquier noticia, cualquier Hombre, cosa. Se enteraban de los muertos y las horas de las misas. Pero hacer alarmas y fuegos y eso también, ¿no? Y cuando tocaban las campanas con mucha fuerza, es que era un fuego. Y por ejemplo... Y ahí iban los hombres, cada uno salía de su casa con el cubo en la mano para ir a las casas de alrededor del fuego a llenar de los pozos. O sea, que la gente escuchaba el toque de fuego y salían cada uno con su cubo. Claro, porque donde estaba el fuego no tenían cubo para todos los que iban a querer ayudar. Claro. Y como no se podía ayudar, no se tocó con agua... ¿Cómo se hacía aquello? Pues hacían una cadena.
hasta el pozo más cercano. Te la iban pasando el cubo hasta que llegaba al del fuego. Y menudo tela. Pero iban todo el pueblo. Iba todos a una, ¿no? Ahí nadie se quedaba en casa, ¿no? No. Salía todo el mundo. Todo el mundo iba a sudar. Y cuando usted oía una campana de muertos, ¿sabía si era un hombre, una mujer, un niño? Porque se contaban. ¿Qué se contaba el qué? Doblan las campanas a uno a uno. Un campanazo. Un rato se esperaban, otra. Y si era una mujer, contaban 21. Si era un hombre... Las que fueran. O sea, que sabían si se había muerto un niño, por ejemplo. O una... Ahí repicaba. Ah, un niño repicaba. Repicaba las campanas cuando era niño. Madre mía. Que repicaban las campanas, que ese día que tocaban a Gloria. A Gloria, porque el niño iba al cielo. Y luego, cuando doblaban las campanas, era para una persona mayor. Quedan una, otra. Lo mismo que el Día de los Santos, está toda la noche tocando la campana. Y una cosa, ¿y la gente en qué se entretenía en aquella época? ¿Cómo pasaba el tiempo libre? Pero si es que en los pueblos no hay tiempo libre. Todo el tiempo lo tienen ocupado. Porque se levantaban muy temprano, pero también se acostaban muy pronto. ¿Y se trabajaba también los fines de semana? ¿El sábado y domingos? ¿O el domingo se descansaba? Todo, el que podía descansaba, pero el que no a trabajar. Trabajaba todo el mundo. Había cine, había teatro. ¿Qué recuerda sobre todo, ya digo, de su infancia? En aquellos tiempos empezó a ir el cine mudo. Pero iba uno, iba explicando la película. ¿Dónde proyectaban la película? En un salón. Al aire libre. Y allí todo el mundo se sentaba a ver la película. Pero la película la entendían porque el hombre iba explicando. La gente llevaba su silla, se sentaba y el hombre se ponía al lado de las máquinas. ¿Vio cine de niña, de pequeña? ¿Fue el cine de pequeña? Yo tendría, no tan pequeña. Cuando empecé a ir al cine mudo, pues yo tendría unos 10 años. Por primera vez vio el cine. Por primera vez vi el cine ahí, pero... Pues era, se llamaba cine mudo. ¿Había teatro? Teatro no había. Vale. ¿Y cómo eran las fiestas del pueblo? ¿Luego había ferias? La feria, los 3 días de feria. 3 días de feria, la víspera llegaba la música y la pólvora. La pólvora, los fuegos, lo que hoy se conoce como fuegos artificiales. Y tiraban globos de la puerta del ayuntamiento, le ponían una velita, la echaban y subía. Y los tiraban al cielo. Iluminaban, digamos, los lanzaban todos arriba y se perdían. Se iban para arriba, sí. Uh-huh. Y bueno, y en esas ferias, porque me imagino que en todo el año... Las únicas fiestas eran esas. Bueno, no, las fiestas grandes eran esas. Uh-huh. Pero estaba el Día de la Virgen, el Día de San Pedro, el día de Santiago. Sí, las celebraciones. Las fiestas de la iglesia, pues se celebraban. ¿Cuál era la diversión para una niña pequeña de su edad, aquella por 10, 12 años, la que tuviera? Pero una niña, pues salir con sus niñas, sus amigas, como hoy día, con sus amiguitas a jugar. En la feria llegaban puestos de todas las golosinas. Vendían unos bastones de dulce. Largos, grandes, y la gente cargaba con ellos. O los rifaban también, vendían papeletas y la gente echaba. Y a lo mejor, pues al que le tocaba, iba cargado de bastón. La distracción más grande de las fiestas, que era, me imagino, el baile, los bailes, ¿no? Que eran... Para los mayores, el baile. Sí. Y para los niños, pues ponían las norias. ¿Y había en aquella época ya norias de estas y...? Sí, ¿sí? Y las barcas. Ah. Y las barcas, en cuanto se subías un poquito, el tío ponía a la tela y le reparaba, así como si se hubiera ido a ir la barca al cielo. Pero no quería que se le cayeran los muchachos, que son los que subían en la barca. En el baile bajaba todo el pueblo a la plaza. Sí. Y claro, sujetabas todo el baile, te ibas parando con tus amigas, ibas parando y amontonabas a todo el pueblo en un puño. Salías corriendo y esos se volaban.
O sea, que jugaban a taponar, a taponar pero el baile. Pero eso éramos las jóvenes, lo que lo hacíamos. Sí. Hacíamos eso, y todos los viejos que venían de fuera, esos iban a bailar a la plaza. Ahora lo hacen en las discotecas, ahora ya ha cambiado la cosa. Ya, ya. Entonces, bueno, entonces la fiesta grande era la feria del pueblo. Claro, lo más importante era la feria, porque habían puestos de todas las cosas. Para niños iban, había puestos de muchas cosas, de chucherías, de comer, para niños. ¿Las navidades cómo las recuerda de niña? Yo las navidades, pues en tu casa con tu familia. Se disfrutaba porque se hacían muchos dulces, muchos canastos grandes de bollos, de magdalenas, de... Y había, no, por supuesto, no había ni árbol de Navidad, ni eso que hoy conocemos, no había nada, ¿no? De adornos de Navidad, había también se hacían árboles de Navidad o belenes o... Allí no se hacían nada más que... En las casas tampoco se hacían belenes, no los vendían y no se hacían. Nada más que el belén que hacían en la iglesia. En la iglesia sí que lo hacían, pero en las casas no se hacía. ¿Había luces como ahora? Eso no, ¿no? En las calles no lo adornaba nadie. Las calles quedaban como estaban. Eso en las capitales, sí. ¿Y Reyes Magos? ¿Había la celebración de los Reyes Magos? Y ¿Los niños tenían reyes? Pues te echaban una naranja o te echaban una mandarina. ¿Te echaban una naranja o una mandarina? Es que no vendían juguetes en el pueblo. Ya, pero... Sí, claro, sí. Oye, los pueblos no vendían juguetes, no vendían... Pues no te lo podían comprar. O sea, que usted la mañana de Reyes se levantaba y se encontraba... Encontraba, pues nada, una sandía. A ver, porque eso no era Reyes ni era nada. Luego ya, cuando han ido vendiendo, pues entonces ya la gente ha comprado un juguetito a su niño o ha comprado cualquier cosa. Pero cuando no lo había, que antiguamente no lo había, pues no valía. Éramos todos iguales. O sea, salíamos a la calle a jugar con los bolsillos limpios. No, el dinero no lo perdíamos. Porque como todos íbamos en iguales condiciones, pues la madre bien. Algunas veces venían títeres a la plaza y entonces el aguacil del ayuntamiento salía por las calles tocando la trompeta y avisando que iba a haber títeres en la plaza a tal hora para que la gente fuera. El que quería ir cogía su sillita y a la plaza con la sillita y se sentaban a ver los títeres. ¿Luego pasaban la gorra o cómo? Sí, pasaban, ¿qué se dice? Pasaban el guante. Ah, el guante. Se llama, pasaban el guante. Y la gente iba echando lo que podían o querían. ¿Y esa distracción era en feria o fuera de feria? Eso es cualquier día, no. Esos iban corriendo a los pueblos cuando lo venía bien. Iban en un carrito y que llegaban a un pueblo y hacían títeres. Ah. ¿Cómo se lavaba la ropa en aquella época? Pues en aquella época se lavaba en la casa o se cogía mucha ropa y se iba al arroyo. ¿Al? Al arroyo a lavarlo. Se cogían un burro, se llevaba toda la ropa encima. Lo mismo que cuando se murió un difunto, ya se lavaba hasta el colchón, la lana del colchón, todo. Y eso se iba al arroyo a lavarlo. Se extendía la lana y cuando en las ramas de... Como era campo, pues había matas de... Y allí se extendía la lana para que se escurriera. Durante el día. Luego ya a la hora de recogerlo se metía en un costal y se metía para luego echarlo encima del burro. Cuando alguien fallecía, la norma era sacar la lana del colchón y lavarla. Y lavar todo, sí. Era la costumbre. La tela, la lana, se blanqueaba la casa, se limpiaba todo como... ¿Ah, sí? ¿La casa también? O sea, se daba Es la costumbre de que había entonces. ¿Y la ropa normal de la colada diaria, cuando iban al arroyo, cómo que iban también? ¿La llevaban en burro, la ropa sucia? ¿Cómo hacían? Claro, se llevaba todo en unos costales que se metía encima al burro. En el arroyo allí se lavaba todo. Íbamos allí, hacíamos la charca. A ver, ¿cómo que hacen la charca? La charca para sujetar el agua, que no se fuera. ¿Cómo hacían eso? Con las piedras. La poníamos piedras. Y esas piedras se sujetaban y hacían charcas. O sea, que hacían una pequeña presa, para lavar. Y teníamos, y había piedras que valían para lavar encima de ellas. ¿Y el arroyo ese a cuánto estaba del pueblo? ¿Estaba lejos o estaba cerca? Pues estaba cerca. Allí llevamos ya preparadas las patatas en una olla, separadas las patatas con pimiento, con tomate, hacíamos todo. Si querías hacer con bacalao, o con chorizo, con costillas de cerdo.
ya los llevabas preparados y lo pues, hacía lumbre, como así había leña. O sea, que se llaman, cuando el día que se iba a lavar, se comía en el arroyo. Claro. O sea, era una jornada completa lavando. Hacíamos el día completo así. A otro día te dan unas agujetas. ¿Que para qué? Porque la postura es boca abajo. Te rodillas en el suelo. Pero cuando dan las agujetas, después, te daban un día y al otro día doble y hasta que se quitaba. Después de un día entero lavando, claro. Después de estar lavando, sí. Claro. ¿Y con qué lavaban? ¿Compraban detergente? Teníamos jabón. ¿Ah, sí? ¿Cómo? El jabón que se hacía en las casas. Ah, eso no lo sé yo. ¿Que se hacían el jabón en las casas? Hacíamos jabón en las casas. ¿Y cómo se hacía ese jabón? Pues se echaba aceite, agua y sosa cáustica. Se movía. Aceite, agua y sosa cáustica. Y echaba un poquito de sal. Entonces se movía, estabas 3 o 4 horas moviéndolo. ¿Al fuego? No, sin fuego. Y se cuajaba. Sí. Cuando se había cuajado lo dejabas y a otro día estaba duro. Pero a otro día te ibas a... lo ponías a la lumbre y salía sosa cáustica y todo salía ya negro, sí, el agua. Eso ya, porque si lo dejas sin cocer, que hay mucha gente que no lo cuece, pues entonces te pica más las manos. Y solo queda lo que es el jabón limpio. Había un cajón, se ponía papeles alrededor y se echaba todo el jabón. Ah. Y cuando ya estaba un poco duro, no había que esperar a que estuviera del todo, entonces se partían los trozos de jabón. Ah, luego del bloque grande se partían los trozos de jabón. ¿Y con eso lavaba la ropa? Y con eso era con lo que se lavaba la ropa. ¿Y quedaba bien la ropa? ¿Quedaba blanca? Pues como ahora. ¿Y cómo se calentaban para irse a dormir o tenían alguna manera de estar calientes en la cama? Normalmente las habitaciones se calentaban con... había una caja de madera y el centro tenía un agujero. Sí. Ahí se ponía el brasero con una alambrera para que no cayera nada y se quemara. Y eso es con lo que se calentaban las habitaciones. Vamos, se calentaba uno que si tenía... estás cosiendo o lo que sea, pues... tenías un braserito y se calentaba la habitación y estábamos a gusto. Pero luego, si a la hora de acostarte la gente tenía mucho frío, meterse en la cama, se cogía el brasero, se levantaba la ropa, se ponía el brasero y se la arropaba con la alambrera para que no se quemara la cama. Pues enseguida se calentaba la cama, la echabas para atrás, sacabas el brasero y la cama ya estaba calentita. ¿Y calentaba bien aquello? Bueno, si lo dejase quemar. O sea, que aquello funcionaba. Claro, sí, que llevaba lumbre. Claro. Lo malo era a la hora de levantarse. Bueno, a la hora de levantarte, como teníamos ya una lumbre grande en la cocina, pues tampoco había tanto frío. Porque ya en la cocina había una lumbre grande, que tosa la lumbre a calentarse, antes de ir al colegio. Bueno, y otra cosa que siempre yo he tenido curiosidad pues, de aquella época... ¿Qué medidas había de peso para medir los líquidos, pesar líquidos? ¿Qué medidas se usaban en aquella época? Para comprar las telas estaba la vara. ¿Las telas? Sí, decías una vara de tela, una vara. Ahora es un metro, entonces también había metro, pero lo suyo era en las tiendas una vara, porque tiene unos centímetros menos que el metro. O se compraba por una vara... o media vara. Eso era las medidas cuando ibas a comprar tela. ¿Y cuando iban a comprar, yo qué sé, pues grano, iban a comprar garbanzos, por ejemplo? ¿Cómo entonces se pesaba? Ya era pesado. Tenía las tiendas, ibas a por poco, tenían dos platillos. Sí. Que nivelaban, que estaban nivelados. En esos platillos se ponía una pesa del kilo, de medio kilo, de cuarto de kilo. Y entonces ponían, quiero medio kilo de esto. Ponían la pesa del medio kilo en un platillo. Y entonces, hasta nivelar la otra, si querías arroz, vale, pues te echaban arroz hasta que se nivelaba con el peso del medio kilo. Sí. Luego estaban las romanas, que las romanas pesaban no un kilo, ya pesaban 10 kilos, 20 kilos, hasta 200 kilos, 300 kilos. Ah, las romanas eran para más peso. Había romanas... Sí, bueno, había de todo, claro. Para mucho peso y romanas para poco peso. Luego estaba la onza. ¿Y usted ha conocido la balanza romana? ¿La ha conocido? Todas las romanas las he conocido. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿En su casa había? En mi casa había muchas romanas.
hacía cuando hacían los bollitos de Navidad, pues pesaban la mantequilla, la harina, lo que todo lo que tenían que echar a los bollitos, pues lo era pesado. Madre mía. Lo pesaban en la romana. Ya es antiguo. Era, sí. Y bueno, ¿y esos pesos se medían en kilos o tenían otro tipo de medida? Hombre, si se medías, estaba la roba. La roba en la romana. Ya estaba puesto en la romana donde estaba el punto de la roba, el punto del kilo, el punto de la onza. Como es un hierro, sí, el de la romana, pues en cada lateral tiene un peso. Y tenía unas anillas que se cogía y según qué anilla cogías, te daba la cantidad del peso que daba la roba. O sea que la balanza romana tenía varias medidas. Me ha dicho que tenían kilos, onzas, arrobas, tenían, sí, para medir en varias. Para medir el. ¿Y cuál era? ¿Y en su niñez qué se solía medir las cosas? Pues las pesadas, pues de todo. Si comprabas una arroba de naranjas. ¿Se acuerda cuánto es una arroba en kilos? Una arroba son 11 kilos y medio. ¿Una arroba son 11 kilos y 11 medio? 11 kilos y medio. Sí que se acuerda, sí. Luego está ya hasta la medida para medir el grano. Para, claro, pasa por una fanega de trigo. ¿Fanega? Pues, de cebada, de avena, de algarrobas. De lo que hay se compra por una medida de madera, que ahí la colmas. Pero luego pasa en el rasero y todo lo que va además cae al suelo. O sea, llenan un recipiente que se mide. La fanega no es también una medida de. Yo he oído, me suena. Una medida de superficie, de terreno. De. Eso es también, ahí es una fanega de tierra. O sea, hay fanegas de. Una hectárea de tierra. O sea, hay fanegas de, o sea, tierra, de superficie, claro. Y fanegas de peso. Y fanegas de peso. Vale. Pues que está la roba, la media roba, el telemín, que es de. El telemín. El telemín es con las medidas de madera. O sea, que hemos hablado de arrobas, de fanegas, de celemines, de onzas. Entre ellas se mezclaban, quiero decir, se usaban, depende para qué cosas, se medían en kilos, en celemines, en arrobas, en fanegas, ¿no? O sea, claro, y luego también se medían las de líquido. ¿Ah, sí? Porque una arroba de luego ya pasaba por una arroba de aceite, un litro de aceite, ya es líquido. ¿Y no era un lío medir en tantas cosas diferentes o ustedes se arreglaban? No. No, ninguno, como yo voy a coser. Y tengo muchas bobinas de varios colores, cojo el color que me va. Más claro el agua. Más claro el agua. Coges la medida que necesitas y el color que necesitas. Y vas a por un litro de aceite o una arroba de aceite. ¿Y las distancias? ¿Cómo la medían? ¿En kilómetros? Pues se medían más por leguas. ¿Por leguas? Sí, más que por kilómetros. O sea, no tiene idea de cuánto era la legua. Que ahí ya no sé cuántos metros era, sí, la legua. Vale, pero hablaban de leguas. Pueblo está a tantas leguas. Cuando íbamos al campo, oye, es que esta labranza está a tantas leguas. Yo he oído que la legua era una medida que la gente tomaba en esa época como lo que se andaba una persona normal en una hora. Claro, es una medida muy elástica. Pero así, claro, y así ya, medían las distancias. Lo tenían medido de esa manera. Bueno, y además de todo eso, la gente. Comía de caza, se comía de caza de lo que se cazaba por. Claro, había muchos que iban de caza, a cazar conejos, a cazar perdices, a cazar lo que era lo del campo. Y aparte de eso, ¿había algún tipo de animal peligroso por aquella zona, por aquellos montes de Toledo? ¿Había alguna cosa que un animal que diera? A ver, pues sí, pues había las víboras, había alacranes, había que si te mordían, pues eran venenosas. Mi padre cogía una vara como un horquillo. Y entonces si salía una culebra, la cogía por la mitad, la metía entre el horquillo. Entonces cogía la cabeza con la mano y la sacudía y ya la. Y se acabó la víbora. Claro, es que como que la sacude y la rompe. Sí. Los lobos iban a las manadas de ovejas y no se las comían, pero las mataban y las dejaban muertas. Y entonces, si alguna persona mataba a un lobo,
Luego le paseaba por los pueblos para que le dieran, para que vieran que había atado un lobo y que ya no podía, ese lobo no podía hacer daño a las ovejas de, ah, de, los, y usted de so, los pastores. ¿Y usted solo ha visto pasear un cazador con un lobo? Yo sí que he visto pasear. Un hombre llevaba un burro y encima llevan el lobo, ya la, muerto. Sí. Y entonces va diciendo dónde le ha cazado y dónde, para que si le quieren dar algo. Ah, o sea, la gente le da... Claro, la gente que tenía ovejas, pues le daban algo por haber matado al lobo, que ese lobo estaba haciendo daño a la... A sí, la, claro, a todo el ganado, claro. A la gente de las ovejas. Ah, qué curioso, o sea, el cazador se paseaba con el lobo muerto y el hombre se iba de un pueblo a otro, de un pueblo a otro. Con un lobo. Claro, se iría hasta que se le oliera ya que no lo podía aguantar. Y el lobo siempre era el mismo, ¿no? Bueno, ah, qué curioso, pues es curioso. Eso es muy curioso. Bueno, su pueblo era sobre todo de olivares y de grano. Entonces, me imagino que eso de habría, todo, de todo. Habría que molerlo. Tenía grano, tenía olivas, tenía aceitunas, tenía viñas, tenía de todo. Esa producción de todo eso, luego habría que molerla, ¿no? En molinos de, me imagino, molinos de trigo, molinos de aceite. No, en esa lo llevaban a la fábrica de harina. Ah, había... A donde molían, trigo lo molían y salía la harina. O sea, entonces ustedes cultivaban el trigo, lo recogían, lo guardaban en las cámaras de las casas y luego tenían que ir con un burros, me imagino, ¿no? Con las alforjas a que molieran el trigo. ¿Y estaban muy lejos esos? No, en el pueblo tal lo había. Ah, el pueblo tenían. Porque el molino está cerca de un arroyo. Porque el agua es el que hace moler al molino. El aceite también hay que molerlo, ¿eso dónde lo molían? Había molinos de aceite ya en el pueblo y ahí se llevaban ya las aceitunas. Había un sitio donde había muchos como cajetines y cada uno íbamos llevando las aceitunas a nuestro cajetín. Sí. ¿Y cómo llevan luego a las casas el aceite? ¿Cómo se hacía? Pues entonces en los molinos tenían unas como cántaros se llamaban, el cántaro del aceite. Uh-huh. Y entonces en esos cántaros te lo dejaban para llevarlo a tu casa. Y eso pesaría mucho, eso lo llevarían con animales, ¿no? ¿O cómo? Claro, eso sí, se, ¿no?, llevaba con el burro. Y eso se iban echando a la tenaja grande que había en la casa. De la que hablábamos antes. En la que había en la casa. En la que había en la casa. ¿Y de ahí tenía el aceite para qué? Para todo el año, imagino. Para todo el año. En el molino había aceite virgen, y aceite más menos virgen, y ahí estaba luego ya hasta que sacaban el del orujo. O sea, me ha dicho que había aceite virgen, aceite de poco de segunda clase y aceite de orujo. La aceituna dan primero el aceite virgen. El aceite bueno. El aceite virgen. Y luego después da el otro y da el otro. O sea que se molían la aceituna, de la segunda molida sacaba, claro, cuanto más se molía, peor aceite sale. De aceite de peor categoría sale, es lo que hacían, ¿no? Hasta que al final queda el aceite de orujo, que es ya el peor de todos, ¿no? El último pero aceite. Pero no sabe mal. No, sino que sepa más. De lo mismo, sabe mal. Ya, pero que era el último, de la última... Y luego ya lo que quedaba... Se quedaba como un granizado negro y eso valía para el brasero. Eso se encendía el brasero y te calentaba, que para qué, ¿sabes? Se aprovechaba todo. Y te traías un saco de eso y te ibas tirando para echar en el brasero. En su casa, como tenían olivos, tendrían muy buen aceite, me imagino. Siempre era bueno. La alcuza era una esta de lata que se tenía cerca de la cocina y de ahí vas echando al candil, hacía que echarle un poco de aceite para que luciera, pues se echaban de la alcuza. De la alcuza, o sea, la alcuza era el recipiente con el que iban... La alcuza era un recipiente que tenía un asa y un piquito arriba que salía por arriba y se echaba como si tuvieras un jarrito. Sí, con pico. Para repartir el aceite. Eso. Y se usaba para todo, para las comidas, pues para los candiles y para todo. Antes me comentaba que las puertas estaban abiertas. Tal, ¿y cómo era la vida en un pueblo? ¿Había robos? ¿Había delincuencia? O eso, ¿cómo lo recuerdo? Antiguamente no, porque eran pocas personas, se conocía todo el mundo. Luego ya sí que ya iban a robar los pollos, a robar en las huertas, a robar lo que... A un melonar, a llevarse los melones. A lo mejor tenía hambre y se llevaba dos melones, ala. Las cruces de mayo se ponían en el... Eso, ponían cruces, varias cruces en el pueblo. Y luego, no sé si es que vendrían bendiciéndolas o algo. Pues la gente que tenía joyas,
las colgaba en la cruz. Y estaban las cruces muy bonitas porque tenían las joyas de la gente, el que tenía un rosario de oro, un rosario de plata. O sea, la gente dejaba sus joyas en las cruces y las dejaba puestas. Y las dejaba puestas todo el día. Y ahí no había robos. Nadie se las llevó nunca por sí. Sí, pero en aquella época de su, que hablamos de su niñez, la gente colgaba sus joyas con toda confianza. Todo el mundo colgaba sus joyas, nadie se las llevaba. Nadie se lo tocaba. Nadie se le ocurría porque vamos. ¿Vamos qué? Yo no lo he conocido. ¿Pero qué pasaba? De pequeña. ¿Pero qué pasaba? O sea, que la gente ni vamos, si alguno se le atrevía ni se le pasaba por la cabeza o qué. Es que no se le pasaba por la cabeza. No se le pasaba. ¿Pero por qué? Pues porque le iban a castigar. Muy normal. La gente era de otra forma, ¿no? Pues sí. Ibas tranquilamente a donde fuera de noche. Nadie se metía con nadie. Bueno, ¿y cómo recuerda usted, como que me ha contado que iba al campo con su padre a recoger aceitunas y tenían tierras y tenían tal? ¿Cómo recuerda, en general, así háblenos del trabajo en el campo? ¿Cómo, a qué hora se levantaban, a cuánto se recogían? En fin, cuéntenos, ¿qué recuerda de aquello? Pues en el campo se levantaban de noche. Todavía no había amanecido el día, cuando se levantaban a preparar las mulas para ir a arar. Lo primero que hacían era desayunar y luego venían a las 11 a comer algo. Y ya siempre dejaban el alumbre, el cocido puesto, para cenar. Nos llevaban de pequeños a coger aceitunas, pero a nosotras no nos ha llevado nunca la alumbre. Al trabajo fuerte, claro. Mi padre a sus hijas no le apetecía, a los hijos sí que los ha llevado. Cuando se iban a trabajar al campo, ¿qué comían? Si tenían, depende, si tenían caza, si tenían cocido, si tenían fruta, si tenían melonares cerca, si tenían huerto cerca. De todo comían. ¿Y el cocido? ¿Cómo se hace? ¿Cómo el hacía? Cocido, pues, se cogía basura seca. O sea, estiércol de los animales. O sea, que la cocina ya estaba pasado. Entonces, hacían un... Echaban todo lo que estaba encendido, lo echaban de un lado. Y la ceniza quitaban mucho y la tiraban. Entonces, echaban basura y paja. Y cuando echaban basura y paja, toda la otra lumbre que estaba alrededor, lo echaban encima, para que se fuera requemando. Pero eso lo aplastaban bien aplastado para que no se quemara de pronto. Entonces hacían un hueco redondo en el centro y ahí metían el puchero, tapadito con su tapa para que no entrara nada dentro. Pero es que le corte, es que la gente no sabe esto. O sea, cuando usted habla de basura, está hablando del estiércol de los animales. Claro. Pero no, que la gente eso no lo sabe. Y paja. Y eso iba consumiendo, o sea, ya ahí durante todo el día se cocía el cocido. Y estaba el cocido. Claro, se hacía lento, 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 lento. Lento, 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 riquísimo. ¿Cómo había relojes entonces? ¿La gente tenía relojes en el campo? ¿O se miraban el sol? ¿Cómo sabía cuando llegaba el momento de irse, de acabar la faena? ¿Cuándo? Pues nada más que miraban al sol ya sabían la hora. Y si no, en la labranza tenían un clavo en la puerta, vamos, en la pared. Sí. Por ejemplo, en el mediodía, cuando el clavo no hacía sombra, que estaba frente a él, la sombra, es que eran las 12. Pero ahora, como ha cambiado tanto la hora, lo mismo que una hora más, que dos horas más. Claro, bueno, ahora es diferente. Pero entonces miraba el clavo y ya sabía la gente lo que... Ya sabía que eran las 12. Y si estaba de lado, ya sabían dónde estaba cuando eran las 3. Un reloj de sol. Porque decían, cuando llega aquí a este lado es las 3. Cuando llega al otro son las 6. Cuando llega, ¿sabes? Además, nada más con mirar, porque antiguamente mi padre llevaba siempre un reloj metido en el chaleco. Que los relojes son de cuando sean. ¿No todo el mundo podía tener un reloj? Pues no. Todo el mundo no podía comprarse un reloj porque claro, había muy poco dinero y pocas tonterías se podía comprar. Cuando estaban trabajando, pues a lo mejor llevaba el dueño no llevaba reloj tampoco, se lo dejaba en su casa, qué sé yo. Y entonces siempre le decían, ya se está poniendo el sol, da la sombra a los terrones, mirarle la cara al amo a ver qué cara te pone. O sea, que por la sombra de los terrones... Por la sombra acababa el día, pues claro, al dueño ya se le acababa el día y otro día que empezaba,
O sea, pues que había que pagar. Ese era el cantar de, a ver, repítalo, el cantar de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Cómo ha dicho? Espérate, que vea. Venga. Ya se está poniendo el sol, ya se está poniendo el sol, ya dan sombra los terrones, mírale la cara al amo, verás qué gesto te pone. O sea, se alargaba la sombra y el amo decía que se acababa el trabajo, ¿no? Claro, lo cantaban con alegría los... Pues eso es un... Qué memoria, de verdad, qué memoria. Y eso más bien es cuando están cogidas aceitunas, que es cuando estás pendiente de los terrones del suelo. Y de la sombra, del terrón. Cuando se coge aceitunas es cuando cantaban esa. Cuando cantaban eso. Eso. Y lo mismo que conocían la hora por el sol y por las sombras... El tiempo, la lluvia, la gente sabía cuándo iba a llover. Sabían cuándo iba a llover o por los pajaritos. Los pajaritos, según se vayan en un charco de agua, sí, saben cuándo va a llover o cuándo no va a llover. Lo que hacen los animales barruntan mucho el agua. El cielo borregado, a los 3 días mojado. Eso es un dicho. Eso es un dicho que... El cielo, si está llenito de borreguitas, dice el cielo borregado, a los 3 días mojado. Ah, pues lo apuntaremos. La gente iba morena de trabajar en el campo. En aquella época, me imagino, el ser blanco... Ahora la gente va a la playa a ponerse moreno y a ponerse... En aquella época, todo lo contrario, ¿no? Bueno, se tapabas hasta los ojos para que no te pusieras negra. O sea se tapaban para que no diera el sol. Se hará la tontería de negra que dura 2 días, pero que... En aquella época no, era al revés. El blanco era el que... Se ponían un sombrero, tapaban el sombrero con una cosa y que no vieran más que los ojos. Para no ponerse morenos. La que iba a trillar, o iba a coger algarrobas, o iba a espigar. O sea, las mujeres cuando iban a trabajar al campo se tapaban la cara para no ponerse morenas. Claro, vamos, que venía la gente que servía en Toledo, que venían blanquitas y daba gusto ver a los guapas, como para ver total la vida más negra que el pitón. O sea, la negrura era síntoma de trabajar en el campo. Y hoy al revés, hoy la gente va a la playa a ponerse como los tontos. Si es que es así, sí. Tiene razón. A ver. Y en aquella época el blanco era lo que daba clase. El lustre de cara que tenía la gente con su blancura. Claro. Que no. Luego los campos, los tiempos han ido cambiando y la gente, pues eso. Se va a la playa. Bueno, vamos a hablar de las enfermedades y de la época. ¿Qué enfermedades recuerda usted que eran de su niñez las más fuertes, las que más daño hacían en aquella época? Pues el sarampión, la poliomielitis, la viruela, el cólico miserere, no, yo no lo he conocido. Vale. Vamos, me lo han contado, pero yo verlo, yo no lo he visto eso. Ajá. Pero lo ha habido. El cólico miserere, que se moría mucha gente... Un ataque de apendicitis, se llamaba cólico miserere. No sé si era... Sí, porque era dolor de tripa. Dolor de tripa, ¿verdad? Sí. Pues ese era el ataque de apendicitis. Dolor de tripa, claro. Y podía ser eso. Y se llamaba cólico miserere porque el miserere es una canción de que se toca en los funerales, ¿no? A los muertos. No sé. Ya sé yo que daba mucho dolor de tripa y se morían. O sea, que recuerda que le he contado que el cólico miserere era un dolor de tripa, ¿no? Se morían. Era dolor de tripa y se morían y no sabían de qué. Claro. Porque en aquellos tiempos no sé, ni había radiografías, ni había Real Sussex en los pueblos, no había nada de eso, pues no lo podían ver. Claro, no había nada para... Claro, pues la gente se moría de aquello, se moría de una simple apendicitis que hoy se detecta. Se morían de lo que fuera Iscatilis mortis. Iscatilis mortis. La enterraban y se acabó. Y se acabó y se acabaron las dudas. O sea, tanta gente como se moría que no daba tiempo a notificarlo. Entonces... pasaba un carro recogiendo los muertos
y el que tenía un muerto dentro ponía una silla en la puerta de la calle. ¿Eso pasa en su época o se lo han contado? No, eso me lo han contado. Yo eso no lo he visto. ¿Eso se lo ha contado su madre o su abuela? Mi abuela. ¿Y le contaba eso, que repasaba los carros recogiendo gente? Pasaba un carro recogiendo los muertos que había, y para que supieran que había un muerto ponían una silla en la puerta de la calle. Y ya sabía el que iba con el carro que ahí había un muerto. O sea, que eran epidemias grandes. Porque era de tantos muertos que tenía que ser así porque no nos daba tiempo a recogerlos. O sea, ¿morían los niños, moría la gente? Los niños sí, y la torferina también era muy mala. ¿Y usted ha visto morir niños de su entorno, de hermanos o compañeros de colegio? En todas las familias morían, porque cuando daba el sarampión, como no había ni vacunas ni medicamentos que valieran, pues el niño no tenía defensas y se moría. Vale. ¿Y había médicos en el pueblo? Sí, siempre había médicos, sí. ¿Y pero que con pocos medios o que entonces no estaba...? Pero que a lo mejor los médicos de antes no sabían como los de ahora, que sabemos cómo estudiaban antes. Claro, lo que se sabía en aquella época. No había vacunas, no había hospitales, no había cerca ninguno. No, ninguno. Estaba el médico y gracias. En los pueblos, nada más que el médico, que iba por la mañana y por la tarde a ver a los enfermos por las casas. Y bueno, y otra cosa que se me ocurre, ¿y cómo eran los partos? Una mujer que iba, que ya de toda la vida iba ella, y era como una comadrona, pero no tenía estudios la mujer. Pero de tanto recoger niños y asistir los partos, pues la mujer sabía mucho. O sea, que los partos los asistía una mujer que sabía. Una mujer que sabía, sí. O sea, que el riesgo era... Que no era de estudios. Que no era sanitaria ni no, mucho no, menos. No, era... En aquellos tiempos las cosas eran así. O sea, la gente nacía casi casi de milagro. Bueno, no se le morían mucho al nacer, ¿no? Se le morían más a los médicos. Cuando ella lo veía difícil, sí, pues se hacía que llamaran al médico. Entonces llamaban al médico y el médico, pues... Pero la madre había muerto. Y una cosa, y había... Pregunto, no lo sé, ¿había curanderos? También había curanderos, sí. ¿Y qué recuerda de aquello? ¿Recuerda algún remedio que pues daban? Sí, o... los curanderos, los médicos los denunciaban, sí, a los curanderos. Y entonces iba el curandero a casa del médico y cogía un gato. Le movía todos los huesos y el gato no se podía levantar ni andar. Le volvió a coger al gato, le daba la vuelta a los huesos, se los ponía bien y el gato salía corriendo. O sea, ¿hacían eso? El curandero, sí, también. Para demostrar al médico que sabían de qué iba la cosa. Para demostrar al médico que él sabía hacer eso. ¿Se fiaban de los curanderos? ¿Usted le ha atendido alguna vez a un curandero? Pues no, pero a la gente del pueblo sí que la gente iba al curandero. El médico valdría dinero, a lo mejor la gente iba al curandero porque era más barato, ¿o no? Los médicos tenían un sueldo todos los meses. O sea, te apuntabas al médico y ya le pagabas todos los meses una cuota y ya le podías llamar cuando te quieras. Sí, pero si la gente no tenía dinero para pagar al médico, iría al curandero, que sería más barato. No. El curandero iba a la gente cuando ya el médico decía que no... No lo decía, pero se ve, no sí, lo hacía. Vale. Al no hacerlo, la gente se iba al curandero. ¿Como último remedio? Como último, iban al curandero. Vale, y se hacía... ¿Y no recuerda que en el pueblo hubiera como ritos para curar las cosas, no? ¿Le recuerda que hubiera, no sé, que la gente... O buscaran milagros en la gente iba a pedir milagros la gente ahí a la... La gente iba a pedir a la Virgen siempre, sí, para enfermedades. Porque hasta los que no creen, cuando se ven muy malitos... Cuando ya no tienen por dónde, pues la gente acaba creyendo. Otra cosa que quería preguntarle. Recuerda, yo he leído que en aquella época había plagas de piojos, de garrapatas, de eso, ¿usted lo recuerda? Eso siempre ha habido, los piojos siempre ha habido y las garrapatas es para animales. Uh-huh. Son los animales los que tenían las garrapatas. Y los chinches también, ¿no? Y pulgas. Las chinches en las camas, de las casas, en las camas
y a las paredes, si se llevaban que habían empapelado las paredes, se metían por detrás del papel. Las chinches. Las chinches, sí. ¿Eso lo recuerdan en el pueblo o lo recuerdan luego ya en otros? Las chinches han sido siempre. 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 O sea, usted ha conocido chinches, piojos y eso lo ha conocido siempre. Bueno, los piojos han sido ya después. Los piojos cuando hay guerras y cuando hay esto, cuando empezó la guerra, pues todo el mundo tenía piojos, hasta los más limpios. Claro. Porque como se parecía que volaban los piojos, iban de un niño a otro, y por muy limpios que iban, el piojo se veía en la ropa blanca. O sea, que estaban acostumbrados a verlos. Claro, yo me acuerdo que se llama Flea. Ah, el insecticida, ¿no? De esos de... Flea se llamaba. Sí, sí. Como un aceite. Uh-huh. Y se morían. Te echabas el frío en la cabeza, revolvías la cabeza en una toalla y, claro, se iba la toalla. Bueno, piojos hay hoy día piojos en los colegios, sobre todo. O sea, que los tampoco, hay hoy. Entonces, en aquella época todavía más. ¿Y podían dormir con las chinches cuando se acostaban? ¿Podían dormir con ellas o cómo hacían? Hombre, procuraban matarlas. No, las chinches son un poco más que una lenteja. Uh-huh. No, pero pican. Pican al que le pican. Y las pulgas... Las pulgas también. Las pulgas también picaban. Las pulgas pican. Qué horrible, ¿no? Qué tiempos. Sí. Es que hoy alguien de hoy le habla de pulgas o de chinches y la gente no las conoce. Claro, venía un hombre vendiendo el líquido para matar a las pulgas. Y decía... Y la gente, bueno, ¿y esto cómo se puede matar la pulga? Y decíale, mire, se coge el pulis, se le abre el boquis, se le echa el polvis y cartilis mortilis para venderlo. Así engañaba a la gente para que le compraban el frasquito, que vamos, ábrele la boca a una pulga. Así engañaban a la gente de los pueblos. ¿Había charlatanes de esos? ¿Había charlatanes en siempre los pueblos? Siempre había charlatanes que iban vendiendo mantas, iban vendiendo lotes de cosas, sí. ¿Ah, sí? Iban con un camión y se ponían una manta y ahora otra más, y ahora otra más, y hasta que engañaban a la gente. Y rifas había siempre. Sí, bueno, rifas es otra cosa, claro. Las rifas sí, también iba un tío que corría con unas cacerolas y corría al pueblo vendiendo las papeletas. Uh-huh. Y luego iba al ayuntamiento y allí hacían la rifa. Y al que tenía la papeleta, suya era. Qué cosas. Bueno, vamos a seguir con el tema de las enfermedades. ¿Y había farmacia en el pueblo? Farmacia sí había. Lo que pasa es que lo que no había eran muchos medicamentos hechos. La receta que hacía el médico, entonces se llevaba a la farmacia y la farmacia, el farmacéutico, echaba lo que mandaba el médico en la receta. Uh-huh. Y te decía, vuelve dentro de 2 horas. Y le dabas la... O sea, ya tenías la receta hecha... Le pagabas la receta y te la daba y... ¿Medicamentos en cajas, como hoy los conocemos, muy, muy pocos? No, él te lo hacía en un paquetito de papel. Ah. ¿Era caro? ¿Las medicinas eran caras? Yo no lo sé, si sería con arreglo al tiempo, las circunstancias. Sí. Porque si es muy caro, la gente no lo podía pagar. Tenía que ser con arreglo a que la gente lo pudiera pagar. Vale, y otra cosa. ¿Dentistas, los dolores de muelas, cómo los solucionaban? Bueno, los dolores de muelas... Tenía que ser, no sé por qué, el barbero. Con unos alicates, a lo vivo tiraba de la muela. Ah, o sea, como pero como el que iba ya, iba desesperado, pues tira como puedas y sácala. Y sacaba el barbero, le quitaba la muela. O sea que no sé por qué un barbero tenía que sacar muelas. Sí, como es lo que hemos visto en las películas del oeste, en las antiguas vemos el barbero pues sacando muelas. Pues aquí era igual, ¿no? Allí igual. Era antiguamente el barbero sacamuela. Menuda fiabilidad. Pues sí, señor. Qué vida, ¿eh? Qué vida más. Pues sí. Hoy que le entra un dentista con todos los medios, el silloncito, la anestesia, y al barbero, casi nada. Al barbero sin nada, nada más que el alicate y ya está. Madre mía. Con el alicate tiraba y ya se iba uno sin la muela, pero a gusto. A gusto, sí. Y antes, cuando la gente perdía una pieza y se la quería poner, que. Ya no sé desde cuándo empezaría a ponerse, pero ponían los dientes de oro. Un mecánico que se lo hacía, pero esto ya más tarde. Más tarde. ¿Usted de niña los dientes de oro no los conoció o sí? No, de niña no, pero ya... Poco después sí.
empezó la gente a ponerse dientes de oro para cubrir huecos. Es que no ponían otra cosa. Claro, claro. No ponían otra cosa, era el oro, y el oro de 22 quilates o 24 quilates es el oro de las piezas de la boca. ¿Ah, sí? El oro más caro era el de la boca, porque sería el que más aguantaba, o por sí, lo que fuera. Tendría su motivo. Era el mejor oro, el que ponían en la boca. Y en aquella época, ¿cómo eran los...? Un poco hábleme de los bautizos, de las comuniones, de las bodas... Los bautizos, se bautizaba el niño, que acostumbraba a la comadrona a llevar el niño con la madrina a la iglesia. Y luego cuando venía, pues a los niños se les daba un chocolate con unos bizcochos o lo que fuera a los parientes más cercanos que querían venir a bautizo. O sea, ¿la comadrona llevaba al niño en el bautizo? La comadrona siempre atendía al niño, o sea, a la madre, pero luego era la que llevaba al niño, porque la madre no salía a la calle sin haber ido a misa, primero. Ah. Cuando una mujer daba luz, sí, pues la primera salida que hacía de la calle era ir a la iglesia, a misa. Ah. Y entonces ya la madre podía salir a la calle, pero si no, hasta que no iba a misa, no salía de la casa. Entonces iba a misa y luego ya se bautizaba el niño. Y se bautizaba el niño. Entonces el niño llevaba la comadrona con la madrina al lado. Y luego, claro, las comuniones, pues lo mismo. Ibas a tomar comunión y el vestido de comunión llevaba una limosnera, que ibas a visitar a todos los parientes y te daban dinerillo. Uh-huh. Y luego ya a contar el dinerito que te habían dado. Entonces regalos no había, le daban dinerito y ya está. Nada más, era dinerito lo que daban, regalos no. Pero era un día también, era un día de ilusión para los niños. ¿Había traje de comunión entonces? Había traje, claro que se hacían. Uh-huh. O sea, te hacían un traje. Yo me acuerdo que el traje nos lo trajeron de Melilla, la tela, porque a uno de mis tíos le tocó ir a Melilla. Y entonces nos hicieron el vestido y fue de una a otra, 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 y con el mismo vestido. Ah, con el mismo vestido. Se guardaba para cuando la otra niña llegara a su día. ¿Las bodas cómo eran en aquella época? Pues como ahora, un banquete. Mm. En un salón se hacía la boda. Primero, los novios no se veían por una ventana. Por la noche iban a... Como trabajaba el novio de día y a lo mejor también, pues el novio iba a hablar con la novia por una ventana. Ah, o sea, que los novios se veían muy poquito. Por una ventana. Y además en aquella época estaría muy mal visto darse un beso o ir agarrados, ¿no? Bueno, no. Aquello era muy formal y no es lo de ahora, no. O sea, que entonces los novios todo el día trabajaban y solo veían a la novia por la noche a través de la ventana. Y no todos los días, ¿eh? No, todos los días, no. Porque madrugaban mucho para ir a trabajar y a lo mejor iban el sábado o iban el domingo o iban un día de la semana. Y entonces no, nunca se daban la... pasearían juntos, digo yo, ¿no? De la mano o no. No se veían luego el domingo. Y al vivir en el campo, cada uno, él venía de muy lejos a verla y claro, no podrían estar todo el día yendo y viniendo. O sea, que el único contacto que tenían... Que venían por la noche de noche. Sí, y hablaban a través de la ventana de la casa. Los padres de la novia sabían que el novio venía a hablar con venían ella. Venían a verla, sí, eso claro. Eso se admitía. Lo admitían, lo gustaría el novio. Claro. Como son todos los que... Todas familias y todos que se conocen en los pueblos, sí, y sí. Eso. ¿Qué cosas? Entonces, uno de ellos fue a darle un beso por la ventana y por las rejas y claro, probó y parece que sí que podía meter la cabeza. Sí. La sujetaría para que no se le fuera. Pero metió la cabeza y no la podía sacar. Por más, claro, cuanto más apretaba, más daños hacía y más se le hinchaba la cabeza. Y entonces tuvieron que llamar al herrero para que rompiera los hierros. Total, no se enteró nadie. Pues tuvieron que cortar los hierros y sacar la cabeza del novio. Vamos, no se enteró nadie, ¿no? Nadie, pasó nadie, desapercibido el beso. No se enteró nadie. Pues todo el mundo a ver si le sacaban o no la cabeza.
O sea, había, hubo hasta revuelo, ¿no? Hubo corro, ¿no? Encima. A ver, hasta que buscaran un herrero que viniera a hacer el negocio, porque es que la tenía que cortar con un hierro haciendo lumbre, que le podía quemar. Sí, 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 sí. Pasó a la historia, ¿no? Entonces, aquel novio. ¿Se acuerda de alguna costumbre más así del pueblo? Pues mira, cuando va uno, aunque sea del pueblo de al lado, otro pueblo, de donde sea, sí, ese, como es forastero, pues si se echa novia en el pueblo, tiene que pagar un dinero a los quintos de ese año. ¿Ah, sí? Los tiene que pagar un dinero. Y le llamaban la gurrimía. ¿La gurrimía? Sí, la gurrumía. Y entonces, el que no quería pagar, iba al pilón del agua. Le cogían y le echaban al pilón. Así que antes que le echaban al pilón, pagaba. O sea, los que iban a pretender una chica del pueblo de fuera, le tenía que pagar a los quintos. A los quintos. Y si no, al pilón. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas de los pueblos. Sí. Normal. Y las bodas eran en un salón grande o en la casa de cada uno. Porque si se tenía la boda, las habitaciones eran grandes, pues entonces en la misma casa. Sí, se ponían mesas para los invitados y comían en la casa. En los salones, cuando se hacían los salones, que había una cocina, pues allí siempre tenía que vigilar alguien la comida. ¿Por qué? Porque había unos sinvergüenzas, que no era otra cosa, que echaban una cosa que se llamaba jalapa a la comida. Y eso ya da una descomposición que todo el mundo sale corriendo... a una casa o a otra a poder... Pero vamos a ver, ¿pero qué era? ¿Una broma? Una broma muy pesadita. O sea, que los novios ponían vigilantes en la comida. Los padres de los novios ya ponían vigilantes para que a la comida no se acercara ninguno. Es que la bromita de los pueblos... Porque las bromitas de los pueblos son un poquito pesaditas. Sí, sí. Y claro, también hacían baile. Y si alguno era muy gracioso también... Cogía una guindilla picante, la hacía cachos y la echaba al suelo. Y como estaban bailando, la pisaban y también eso da un picor que pa' qué. Son bromas de los pueblos, pero... ¿Y una boda, la novia iba, se vestía de Madrid, me ha dicho, un traje nuevo, imagino, un traje... Sí, pero la novia antiguamente me iban de negro. Con mantilla o con mantilla o con tocado o con lo que fuera. La novia se casaban de negro. Se casaban de negro las novias. De negro, de la mejor tela del mundo, pero de negro. Ah. Es que entonces se iba de negro. Ah, yo no, eso no lo sabía. Y todo el mundo iba de negro. Y también en los entierros, casi todas las mujeres se ponían de negro para ir al entierro. Pues la gente se ponía de luto para ir a ese entierro. ¿La boda duraba un día o duraba más tiempo? La boda duraba... Había boda y tornaboda. Eso depende del poder de los padres de los novios. Boda y tornaboda. Boda y tornaboda, dos días daban de comer a los invitados. Dependía de, claro. Del parné. Mataban muchas reses, lo que fuera, y los sobraba. Vamos, ya los mataban con intención. De hacer dos días de boda. ¿Había bodas más largas, hasta tres días o cuatro? O eso, eso ya no sé yo. Yo sé que había boda y tornaboda. O sea, como si venía gente de fuera, pues a lo mejor estaban dándolos de comer hasta que se iban. Uh-huh. Antes me ha hablado del luto. Otra cosa, yo llego a conocer el luto, que se llevaba antes mucho el luto. ¿El luto cómo funcionaba? Cuando se moría uno, pues eran dos años de luto riguroso, otro año de medio luto. Así que al que le tocaban dos muertos, desde 10 a 20 años, pues mire, lo hundía en la vida. O sea, dos años de luto total. De luto total. ¿Y daba igual que se muriera? O sea, si era pariente cercano o lejano. Si era su padre, su madre o un hermano. O un hijo. Dos años. Y luego otro de medio luto. ¿Y el medio luto qué era? Pues era ya ropa blanca y negra. De luto era la ropa negra. Negro total. Total. Y luego ya de blanco y negro, ya se ponía algo de blanco y negro otro año. Pero color no. No. O sea, el medio luto era blanco y negro. El medio luto era de blanco y negro. ¿Y eso era un año? Un año de Por ejemplo, se muere la madre de uno y está dos años de luto y un año de medio luto.
que son 3 años. Sí, lo que usted dice, como empalmen un par de muertes o tres, la persona va de negro toda la vida. Sí, sí, o si le toca joven, pues menuda gracia, claro. ¿Nadie rompía el luto? ¿Nadie...? No. ¿Nadie decía esto no? Eso era la costumbre y todo el mundo lo respetaba. Todo el mundo respetaba la pena de la casa. Si se moría un niño, ¿se hacía algo especial? O... No. ¿No? Niños no se ponían de luto, nadie. ¿Por los niños no se ponían de luto? No. Ah, vale. No. No se ponían de luto nadie, porque era un niño, un angelito que iba al cielo. Y ese niño, pues si tenía un mes o dos, cuando se moría, pues tampoco era... Y como era tan... Y era frecuente, ¿no? Como antes lo comentaba. Eso era así. Todo el mundo compraba, que lo vendían en el comercio, flores de tela. Sí. Para poner al niño, le ponían florecitas en la caja. Que... Vaya. Y una cosa, ¿y a los muertos se les velaba? Había... O sea, no, a los muertos se moría hoy y los enterraban mañana, pero no salían de la casa. Bueno, no había... Como aquí ahora en estos tiempos un tanatorio que van y los llevan. No, el muerto no salía de la casa. Bueno, ya que estamos hablando un poco de estos temas que no son tampoco muy agradables, pero ¿y los entierros? ¿Cómo eran los entierros? ¿Cómo se llevaba la gente a los si había coches, estaba lejos del cementerio, iba todo el pueblo, iba solo la familia? ¿Eso cómo lo recuerda? Pues iba todo el que quería, todos los amigos, todos los vecinos, va el muerto por delante y toda la comitiva por detrás, hasta el cementerio. ¿Y? Como se llevaba a hombros, pues la gente iba relevando a los que les llevaban. Ah, o sea, se llevaba a hombros y claro, se llevaban cuatro a hombros, pues volvían a estar, se preparaban otros cuatro para otro tramo. Hasta el cementerio. Porque estaba lejos, me imagino, por lo que cuenta, estaba lejos. Muy lejos, claro. muy lejos no, pero sí que estaba. Pero lo justo para ir, para tenerse que relevar. Sí, sí, sí que estaba. Y... Antiguamente, las mujeres se quedaban en la iglesia. Primero iba a la iglesia el muerto. Sí. Y la familia. Y las mujeres se quedaban en la iglesia. Y los hombres son los que iban al cementerio a enterrar al muerto. Ah. Y los hombres y la familia y los amigos, esos todos iban hasta el cementerio. Sí. Y otros se quedaban con la familia en la iglesia. Pero ahora no, ahora van las familias también al cementerio. O sea, entonces me dice que las mujeres se quedaban en la iglesia rezando. Sí. Mientras los hombres se enterraban. Hasta que volvían los de enterrarle, todos entraban en la iglesia. ¿Qué ropa llevaba entonces la gente? Me imagino que depende del dinero que tuviera cada uno. Pero lo normal que era en el pueblo, que la gente tuviera varios pares de zapatos, tuviera varios vestidos, vestido de fiesta... Como ahora. Todo el que tiene dinero, sí, compra de todo. Y el que no tiene dinero, pues... Pero entonces va a trabajar con albarcas. ¿Qué son las albarcas? Pues una cosa que se hace de la goma, de las ruedas, de los coches, y luego ahí... Con lañas se fija un trozo de tela, de piel. Y es con lo que se iba a trabajar al campo. Menudo. Se llamaba albarcas. O sea, que había gente que lo tenía. Que a lo mejor lo miras en el diccionario y te dicen lo que es una albarca. Sí, 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 las albarcas. Yo he oído hablar de las albarcas, sí, como... Sí, sí, como un calzado para ir al campo, sí, pero no, bueno, sí, 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 sí. ¿Y la gente tenía un vestido de fiesta, un vestido de domingos o algo de eso o no? Y pues, todas se casaban, tenían su vestido de novias, tenían sus vestidos... Eso depende del dinero de cada persona. ¿Y cuál era el traje típico? ¿Los hombres cómo solían ir vestidos? ¿Llevaban sombrero? ¿Llevaban...? Pues siempre, llevaban capa, los hombres llevaban capa. ¿Capa? Pero no todos. Ya, sí, que era una prenda no de... No todos tenían capa. ¿Y sombrero? Y sombrero igual. Según la categoría, tenían sombrero y tenían capa. Y tenían, eso es lo que te digo, un reloj que le enganchaban a un ojal de la chaqueta o del chaleco y le metían en un bolsillito que tenía el chaleco. Y ahí iba el reloj en la cadena. ¿Y las mujeres llevan sombreros o llevan...? ¿Cómo iban las mujeres vestidas? Depende. No es lo mismo en un pueblo que en una capital. La gente de las capitales han ido con sombrero, han ido de otra manera. Salían a la calle con su sombrilla de quitarse el sol.
y en los pueblos no. Y su pueblo lleva, lo típico de los hombres llevan boina, ¿recuerdas? Sí, y gorra. Boina y gorra. Gorra y boina. Y las mujeres no llevaban sombrero, lo único para ir a trabajar al campo, como antes eso contaba. Eso ya, para ir a trabajar al campo, eran sombreros de paja. Había un sitio donde hacían sombreros de paja. ¿Los compraban? Los hacían y le compraban. Mm. ¿Y los zapatos? Y los zapatos, pues el zapatero. Que venían vendiendo zapatos y la gente compraba los zapatos. Pero los zapatos, yo siempre he oído que zapatos, la gente tiene un par o dos de zapatos, la gente normal, pues mira, como mucho. El que tenía 4 o 5 hijos, al mayor le compraban los zapatos. Cuando se le quedaban chicos, pasaban al otro. Y al otro hasta que se rompía el zapato. Pero los mayores son los que entrenaban, se los compraban y un poquito de lana por delante para poderse comprar un número más para que durara un poco más. Porque los pies están creciendo de niños. Y claro, todo el mundo no podía comprar zapatos todos los días. Antiguamente vivía la gente muy pobre. Uh-huh. Antiguamente se remendaban mucho las sábanas, la ropa, se cosía, se le echaba piezas a las sábanas. Por eso había quien vas al comercio y decías, a ver, 2 varas de tela blanca. Y entonces era para remendar una sábana. Todo dentro de la sábana era el que se había roto. O sea, que se arreglaba casi todo. Se arreglaban las ropas. Y los calcetines, sí, los hacían a mano, con agujas. Pero cuando se rompía, ya, los talones o las puntas, sacaban un hilo, lo ponían a coger los puntos y hacían otra vez el mismo pie. Sí, sí. O sea que Se aprovechaba todo. La gente se aprovechaba todo. Lo mismo que la lana, se hilaba la lana. ¿Eso qué es? Un inuso que daba la vuelta y hacías un ovillo y luego ya unos calcetines de lana para el invierno. ¿Se esquilaban las ovejas? ¿Usted ha conocido eso de cómo esquilar ovejas y cómo se limpiaba la lana? A ver, cuénteme pues, eso. En mi casa lo sabía. ¿En su casa hay ovejas? ¿Y cómo se sacaba al final? ¿Cómo es desde que la oveja se esquila hasta que llega el hilo a la mano de una... Todos los años se esquilan las ovejas. Todos los años las esquilan. No las has visto esquilar en la... Yo no, nunca. Sí. Ahora las esquilan con la máquina como esta de los... Y se hace una... Hacen una bola y luego esas bolas se guardan. Porque por la primavera esquilan a las ovejas. En primavera las esquila. Una vez que para que hecho... en el verano no tengan tanto calor con la lana. Ah, vale. Aprovechan para quitarle calor a la oveja. Y luego con ese montón de lana, ¿qué se hace? ¿Se limpia o se...? Bueno, se va al arroyo a lavar la lana. Ah, y se lava la lana, se deja secar y ya esa lana, tal y como estaba, ya se hilaba. Esa lana luego valía para ir estirando y hacía un hilo y lo enrollabas para hacer jerseys. ¿Y usted ha hecho eso alguna vez? ¿O su madre? ¿Usted ha visto hacer...? No, yo lo he hecho. Ah, lo ha hecho directamente. Con la lana de las ovejas. Vas tirando y eso solo va saliendo. ¿Y eso luego cómo se le da...? ¿Le daban color a eso luego? ¿Luego se puede tintar eso? Pero es que no tengo ni idea, ¿eh? ¿Eso luego se le da color de alguna manera? ¿Se le puede...? Claro, luego si lo querías teñir, si querías un calcetín blanco, pues era la lana. Sí. Pero luego si ya lo querías teñir, pues lo teñías del color que lo quisieras. Para hacer bufandas... Pero se compraban tintes. Comprar el tinte para poderlo teñir. Yo es que, como ven, no tengo ni idea de eso. Pues en un cubo caliente o una... al que tiene una caldera para hacerlo, lo que sea. Ahí el tinte, metías la pieza y ahí y ya salía de otro color. O sea, una vez hecha la pieza, se teñía después. Quien dice un vestido. Sí, ya teñías un vestido. La gente que tenía luto, pues la ropa que tenía de color la teñían negra. Ah, vale. Para que le valiera la ropa para pintar el luto. Sí, sí, sí. ¿La gente del pueblo conocía otros pueblos, conocía Toledo, iba a Madrid? ¿Cómo iban en tren, en autobús, en coche, en carro? No sé, la gente que ¿cómo...? En carro, en mulas, o en burro, o andando. Una persona de su pueblo, salvo que fuera a Toledo por alguna especial, la gente, un niño normal de aquella época,
no, ¿solo conoce el pueblo o normalmente? ¿Cuándo salían del pueblo? Hay quien no ha salido del pueblo. Hay quien no ha salido del pueblo. Mi abuela fue a operarse de cataratas y fue a Alicante. Y aquello fue un viaje especial, ¿no? En Alicante en carro. ¿Que se fue a Alicante en carro a operarse de cataratas? A operarse de cataratas, porque había yo un médico que operaba de cataratas y fue a que la operara. De Toledo a Alicante en carro, madre mía. Madre mía. Claro, entonces en la época no había... Luego ya había un hombre que tenía un coche de punto, que decían el coche de punto. Que era un coche que puedes llamar. No sé por qué le llamaron al tío Bragas. Él se llamaba, y siempre decía, anda, ves al tío Bragas y dile que si puede tal día llevarnos a Toledo. Y ese hombre tenía coche y hacía como de taxista, y ¿no? Hacía de taxista, sí. ¿Y solo había un coche? De momento no había, había nada más que uno, luego ya había más. O sea que para una urgencia dependía del tío Bragas. Entonces en aquellos tiempos sí. Cuando usted era cría. Y luego el tren, por allí no pasaba cerca ninguno, ¿no? No había ninguna estación de tren. No había tren, qué valvería. O sea, allí conocía el burro, el carro y un coche cuando... Y el coche aquel que cuando vaya... O sea, podía haber gente del pueblo que no saliera nunca del pueblo. Claro que no, hay gente que no salía nunca del pueblo. Pero ni siquiera otro pueblo cercano, ¿no? Vivían allí y su vida... Allí nacía y allí moría. Allí nacía y allí muere. El mar lo ves en el cine. Porque hasta cuando vas al mar... Claro, bueno, el mar ya ni por imaginación, en fotos. Echas a correr al mar. Claro. Pues no. Vaya. Porque mira, había un hombre que vino venía a Madrid, estuvo segando todo el verano porque tenía una hija enferma. Y estuvo segando al hombre para traer a la hija al médico. Llegó a Madrid y le quitaron el dinero y lloraba el hombre, pues fíjate, todo el verano segando para poder traer a la hija al médico y un carterista... Le robó a Madrid al llegar. Le robó el dinero, así que ya no pudo ir al médico con la hija. Oh. Y de estos casos hay... Qué desastre. Pues, era una vida dura, ¿eh? Ya lo creo. Luego estaban las fantasmas, que no te lo he dicho. La mujer que dudaba de su marido, pues le vigilaba por la noche a ver dónde iba. Y se vestía de fantasma. Con pesto y todo eso. Acababan por coger al fantasma y echarle al pilón del agua. Y a otro día estaban todos los pingos del fantasma puestos a secar. Vamos a ver, espera un segundo. Ya, nos contaba este hombre que decía él que iba a entrar un día a su casa y que había un fantasma sentado en la puerta de la calle. Y le dice, señora fantasma, ¿me deja usted pasar a mi casa? Había ido que esperaba y el fantasma no iba de su puerta. Y ya dice, señora fantasma, señor fantasma, ¿me deja usted pasar? Porque es que me tengo que acostar. ¿Pero qué era su mujer? ¿Sería su mujer? No, ese era un hombre que iba a su casa y... Y había una fantasma. Y había una fantasma esperando a que viniera venir. Pero un segundo, que eso me ha pillado de sorpresa. O sea, la mujer que sospechaba que el marido salía por ahí... La engañaba. La engañaba. O el hombre que pensaba que la engañara a la mujer. Sí, vale, pero entonces se vestía... Para poder vigilarla se tenía que vestir que no la conociera nadie. ¿Y se vestían de fantasma? De fantasma. Pues para no conocerlos. Para que no la conociera nadie, claro. O sea que... ¿Y cómo se vestían de fantasma? Pues de fantasma se ponía a lo mejor unos pantalones, si era una mujer, unos pantalones, una chaqueta, y se tapaba la cabeza. Se disfrazaba. No la conocía ni su marido. Vale, vale, y eso le llamaban los fantasmas. Se disfrazaba de fantasma. Ah, vale. Pero se iban a vigilarle por los callejones. Pero claro, la vigilaban también los quintos, que eran los quintos de aquel año. Sí. Buscaban a fantasmas y la echaban al pirón del agua. Y al día siguiente estaban los pingos del fantasma a ponerse a secar. Ya sabían quién había sido el fantasma. Pero es increíble, ¿eh? Qué cosas. Cosas tontas de los pueblos, pero que eran así. Pues es increíble, esto me ha contado. Era de la manera que ellas no necesitaban un detective y eran ellas las que te vigilaban al marido que se iba con otra. Madre mía, qué cosas.
Bueno, ya estamos acabando la tertulia y un poco preguntarle qué cosas le han contado así en el pueblo. Claro, es un pueblo de Toledo que está apartado, pero qué cosas le han contado, cosas que le han traspasado así de que usted recuerde. Mi abuela era niña cuando hubo una guerra, que yo no sé cómo se llamaría aquella guerra, de qué era. En el pueblo estaba la guerra. Y entonces estaban preparando las trincheras o lo que fuera para esperar al enemigo. Y un hombre le dijo, pero yo no sé para qué estáis haciendo esto si dentro de 3 días se acaba la guerra. Si ya se acaba la guerra dentro de 3 días. Entonces los soldados que lo estaban fueron al jefe y le dijeron, mire usted, que nos ha dicho un hombre que dentro de 3 días se acaba la guerra. Y dice, anda, pues ir a buscarle. Y entonces le preguntaron, ¿y usted cómo sabe esto y esto? Dice, mire usted, hoy no se lo digo cierto, pero mañana sí se lo digo. Entonces al día siguiente fue el hombre a hablar con ellos. Dice, ayer le dije 3 días y hoy le digo 2 días. En 2 días se acaba la guerra. Y se acabó la guerra. Entonces el hombre ese, a mí me decía mi abuela que cuando era niña, ella jugaban al escondite los niños de las casas de los vecinos. Y entraron, ese hombre estaba al sol sentado leyendo un libro. Sí. Pero el libro era redondo. Eso se lo vio mi abuela, vio el libro. Se abría el libro y eso, él miraba las cosas del libro y las cosas del cielo. Ah, miraba las estrellas. Y ahí es donde él veía cuando iba a haber guerras o se acababan las guerras o esto. El hombre, cuando los vio entrar corriendo, cerró el libro y se lo escondió. Pero luego ellos creen que los jefes se llevaron el libro del hombre. Se lo quitaron. Como era un hombre ignorante, pues él les explicaría cómo lo veía, cómo no lo veía. Sí, y el libro se lo llevarían esa gente, porque el libro no se volvió más a saber más nada del libro. Digo yo que podía ser, hay unos planisferios celestes que son donde se sí, caen las puede estrellas. Ser grande, menos claro. Grande, pero redondo. Sería astrólogo, sería un... Redondo y se abría como una naranja si la abre por la mitad. Ah, ¿sí? Qué curioso. Esa historia la contaba su abuela como algo... Eso lo vio ella lo vio... Lo vio, ella me decía a mí, yo vi el libro y era un libro redondo. Claro, su abuela, usted nació en el 1921... Su abuela, pues tenía que ser pues, la última guerra carlista, sería más o menos, calculo. Claro, mi abuela sería de 1800, pues al principio. Pudo ser, sí, cualquier guerra, las últimas guerras carlistas. No sé qué guerra habría entonces. Sí, sí, la guerra carlista, sí, sí, coincide, claro, claro, coincide. Ese hombre de que tenía el libro redondo decía que tenían que los hombres subirse huyendo de las mujeres a los árboles. Subirse a los árboles porque los perseguían las mujeres. O sea, que es como que lo está, era una predicción que él decía que en el futuro ocurriría eso. Lo que iba a pasar, porque antes para ver a una mujer un tobillo, bueno, se tenían que echar en el suelo. Sí, sí, sí. Las sí. Mujeres no se desnudaban delante de nadie. Que se lo cuenten al de la ventana. Eso, por eso mismo, por eso te digo que ellos, el hombre, y luego ya se ha visto, ahora mismo, sí. Los hombres están como memos, a ver. Sí, que hoy estamos viendo que son las mujeres las que toman la iniciativa. Vamos. Aquel hombre ya predijo aquello, ¿no? Ya predijo el hombre. ¿Todo eso lo contaba? Que llegara el día... que se subirían los hombres a los árboles huyendo de las mujeres. Qué curioso. ¿Y eso se lo contaba a su abuela? Sí, que lo decía el hombre. Qué cosas, ¿eh? Y en aquellos tiempos, que era para conquistar a una mujer, tardaban años y con mucha paciencia y mucho. Y decir eso, decía, vamos, eso no puede ser, y ya llegué, mira cómo ha llegado. Sí, desde luego que sí. ¿Qué más cosas le contaban así que recuerde su abuela? Me ha contado antes lo de las... lo que ponían las sillas en las casas, ¿no? Cuando había un muerto, pasaban los carros recogiendo a los muertos de las epidemias, la gente sacaba una silla afuera para indicar que había un muerto. En la calle ponían una silla y sabían que estaba el muerto dentro. ¿Y qué más cosas recuerdas y que le contara su abuela? Pues la Inquisición, porque le llamaban la Santa Inquisición. Porque entonces hacían las casas con los patios por delante y la vivienda por detrás del patio, a lo hondo. Sí. Y entonces, claro, para que no se escuchara lo que hablaran en las habitaciones, la gente, en sus casas.
Viene a la cocina, viene a las habitaciones, donde sea. Como estaba el patio delante, pues aunque pasaran, porque escuchaban, entraban, que era la Santa Inquisición, y eso se lo llevaban. Todo eso se lo contó su abuela. Sí, sí. O sea que no, había no, gente. Es que están las casas hechas. Ya, vale. O sea que están las casas están hechas con un, o sea, con un patio entre medias y tal, para que la gente no escuchara. Con un patio, primero el patio, y luego ya el patio, y allá dentro estaba la casa. Sí, el patio amortiguaba. Porque pasaba la Inquisición y no podía escuchar lo que se estaba hablando allí. O sea, que le contó a su abuela que pegaba la oreja a las puertas para escuchar lo que se hablaba dentro. Para escuchar lo que se hablaba. Qué curioso. ¿Qué hacía eso la Inquisición? Sí, la Inquisición, claro. Buscaban por gente que, bueno, gente que era hereje o que pecaba o que no seguía las normas. Claro, claro. O sea, pues eso se lo contó a su abuela. Bueno, pues ya estamos acabando esta charla y además, eso la gente lo tiene que saber, que una niña de 14 años llegó a la guerra y le cambió la vida por completo. Y usted tiene muy malo recuerdo de la guerra y hace ya aquello ya 80 años. Y yo sé que no le gusta hablar de ello. Que no entramos en la guerra. Y usted no quiere hablar de la guerra. Que no entramos en la guerra. Me parece muy bien. Pues nada, pues vamos a despedirnos, Isabel, que muchísimas gracias por todo. Que esto lo va a escuchar un montón de gente. Que si otra cosa te falta, ya hablas con mi representante y os ponéis de acuerdo. Ojalá tuviera que llamar a su representante. Bueno, pues nada, Isabel, que muchísimas gracias por todo y a ver si a la gente le gusta esto. Estoy seguro que sí, que le va a gustar. Hasta otra. Venga, hasta otra. Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo creo que este podcast se puede igualar, pero yo creo que no se puede superar. Ya digo que pensé mucho antes de hacerlo y dudé, pero creo que ha valido la pena. Bueno, pues habéis conocido a Isabel, como digo, familiar muy cercana, que con la que hemos pasado un rato muy agradable. Isabel, de 94 años. Es increíble la disposición, la agilidad mental, la memoria, la capacidad de síntesis, cómo se acuerda de las cosas, la secuenciación de los... Es increíble, de verdad, es increíble. La disposición a la hora de grabar. La verdad es que me lo he pasado muy bien haciendo la grabación. Y bueno, pues salió de su pueblo, estudió corte y confección en Toledo, pudo salir del diario del pueblo, se casó y el resto de su vida la pasó en Madrid, donde tuvo, bueno, pues varios hijos. Espero de verdad que os haya gustado. Creo que es un auténtico testimonio, bueno, para hacer llegar sobre todo a los más jóvenes, a los más mayores, a lo mejor les ha hecho recordar cosas. Para mí ha sido muy interesante. Y os he de decir que, bueno, que Isabel tiene un poco de miedo a que esto no interesara o que no interese a la gente. Realmente yo le he tenido un poco de convencer. Ella no ve claro cómo puede interesar esto a estas costumbres, ¿no? De tan antiguas, como a la gente les puede interesar. No lo veía claro. Me acuerdo que tuve un poquito un poco convencerla de que, bueno, que son cosas que la gente va a valorar. Por eso no sé si a alguno le ha gustado el podcast y bueno, y quiere hacer llegar un correo y bueno, un poco, pues yo se lo leeré gustosamente, porque yo sé que a ella le hará ilusión, porque no estaba muy segura de que esto, ya digo, que los contenidos fueran así interesantes para la gente. Entonces ya os digo, si queréis mandarnos un correo a info@memoriasduntambor.com o dejéis vuestros comentarios en Facebook, bueno, pues yo le haré llegar los correos que le podéis mandar, vuestras apreciaciones. Yo sé que le gustará, ya digo, porque ha tenido dudas hasta el último momento de, como os digo, de lo que los contenidos fueran de interés. Pues estos son nuestros mayores, ¿no? Es la historia viva, de los que tenemos muchísimo que aprender. Ya os digo, espero que os guste todos los contenidos. Y no me quiero olvidar de la música de Ignacio Núñez. Esta maravillosa música que nos ha acompañado durante toda la grabación. Que realmente es fundamental para mí, es fundamental, siempre digo lo mismo, es fundamental para darle contenido y darle una ambientación al podcast.
Y con la música de Ignacio Núñez os voy a dejar unos segundos, tema maravilloso, para cerrar este audio y bueno, y para que cada uno recuerde a sus mayores, a los que están y a los que no están, y que en resumidas cuentas pues son realmente nuestra historia más cercana, ¿no? De cada uno, ¿no? Las personas mayores. Yo creo que se merecen nuestro reconocimiento y sobre todo escuchar lo que nos cuentan. Y lo dicho, os dejo con Ignacio Núñez. Espero que os haya gustado el audio y recibid un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.